Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano.
están todos? Un día diferente hoy, me voy a poner los auriculares. Gracias, Nico, por algo que hiciste. ¿Cómo están? Yo tuve una semana bastante difícil, tuve problemas con el monotributo. Como todos saben, va a venir hoy Toto Massa, bueno, ya está acá. Una semana difícil fue, sobre todo, por ejemplo, para Viviana Canosa y para Juntos por el Cambio. Arrancamos con un poco la parodia de lo que fue esta semana, lo que sucedió con el programa de Viviana Canosa, que para mí fue uno de los mejores momentos de la televisión, no sé, por lo menos en los últimos 2 meses, porque no se sabe si la echaron, renunció, bueno, ahí hay todo un dilema entre lo que sucedió, pero una de las cosas de la semana, después del lunes, después de lo que sucedió el viernes, el programa arrancó así, hizo más rating que Viviana Canosa en el programa y me pareció uno de los mejores momentos. Pero pasaron un montón de cosas más esta semana. La música voy a bajar un poco la música, pero pasaron un poco otras cosas. También Carrió decidió empezar a hablar de Juntos por el Cambio y empezar a incendiar a un par de personas. Es muy largo todo lo que dijo Carrió en la nota que fue en TN, pero hay un par de pedacitos que me parecen interesantes sobre lo que sucedió. Habló de Frigerio, habló de Ritondo, habló de distintas personas. Me encanta que te haya caído a vos. Bueno, también me decían que puedo hablar de Viviana Canosa porque estoy como en el mejor momento de Viviana Canosa cuando hacía Los Profesionales, que estaba teñida de colorado. Bueno, decía que Carrió estuvo en La Nación Más, dije TN, esta semana, y estas eran algunas de las cosas que decía. Antes la caja de AISA era Frigerio, es cuando me puso un amante en una lista, y yo le dije, señores, yo me bajo de la lista de Capital si no me sacan al amante de Frigerio, que estaba como testaferro de Frigerio en AISA. El lío que vas a armar ahora Juntos por el Cambio. No estoy diciendo la verdad porque la chica fue a pedir la banca. No me acuerdo. Yo me acuerdo que lo llamé y le dije, la sacan a la chica porque la hija estaba con problemas de abuso. Bueno, y a partir de esto salieron todos a hablar, se peleó con Patricia Bullrich, se peleó con Gerardo Morales, porque esto prendió fuego a distintas personas, pero es un poco a lo que nos tiene acostumbrados Lilita Carrió. Y otra de las cosas que pasó esta semana, que también fue un momento para mí muy tenso y muy desagradable, fue este momento en Crónica, donde hablando de la especulación del campo y de las silobolsas y de todo lo que se viene especulando también respecto a estos temas y a cómo resolver distintos temas y problemas que tiene la economía, el pelado Trebuk, que bueno, es el pelado de Crónica, así lo conoce la mayoría de la gente, yo pude trabajar con él, lo conozco un poco más, hizo este pase de comedia, para mí bastante desagradable, en su programa, básicamente, y esto es lo que sucedía. Hay que empezar a romper alguna mentira. En el campo no hay trabajo. Pero que están sentados arriba de los hilos bolsa es un hecho. Absolutamente. ¿Eh? Es un hecho. Que están sentados arriba de los hilos bolsa y que siempre lo hicieron. Está muy no bien. Es algo nuevo. Está muy que bien. Siempre lo hicieron. ¿Está muy bien o no? ¿Me vendés tu celular, Tamara? Tengo 3 lucas. Dame tu celular. Vení, vení, vení. Tengo 3.000 pesos. No. Dame 3.000 pesos. No compro con 3.000 pesos. Dame 3.000. Dame 3.000. No quiero hacer negocio. ¿Por qué? ¿Y por qué querés que lo de los hilos bolsa así lo hagan? Así lo hago. 3.000. Pará, que tengo 3.000. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Tomá, 3.000. Tomá, un celular. Soy una laburante que no supera la línea de la pobreza. No. 3.000, ¿me lo llevo o no? Yo soy una precarizada. Los de los hilos bolsas, no. ¿Y por qué lo querés obligar a que venda? Tomá, 3.000. Dámelo. Bueno, esta es una de las cosas que también sucedió esta semana, pero me están pidiendo que venga Toto. Hola, Iván San Martín, que siempre saludas. Pero me están pidiendo que venga Toto, que hoy nos vino a visitar. Toto es el hijo de Sergio Massa y Malena Galmarini. Está acá. Le digo, él no cree, pero yo le digo que para mí es muy histriónico. Él dice que no, está entrando. Dijo que iba a entrar de una manera especial, así que quiero ver cuál es. No, como no lo dijiste en vivo, no lo voy a hacer. Como... Arruinate la sorpresa. ¿Cómo estás acá? Buenas. Así la gente que no te conoce la cara. Hola. Ya te puede saludar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Un gusto, Tomás. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, sos muy parecido a Paula Londra. No me lo digas así. ¿Sabes lo que me falta? ¿Por qué la gente pregunta si sos parecido? O sea, eso es lo que me causa gracia. Que le pregunten a tu papá, ¿por qué se parece a Pablo Londra? No sé, porque salió así. Y a menos de que mi viejo sea conmudo, no hay explicación. Y esperemos que no. Es Duco sin tatuajes, pone uno ahí. Sí, Dios te oiga, ¿sabes? ¿Sabes lo que doy por ser como el Duco, boludo? Lejos. ¿Te gusta el trap? Como que escuchás. Sí. ¿Qué es lo que te gusta? Tengo playlist mía, todo hecho a mí.
Un saludo, Nacho. ¿Cuándo vamos? Se puso su perfume. Ah, bueno, claro. Ya. Te joden todo el tiempo. Este es el que estaba ayer en el de Juanier. Yo no me olvido de vos. Van migrando. Yo no me olvido de vos. Y sí, me puse perfume. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo fue para arrancar? Ahí me escucho mejor. ¿Se escucha abajo? Y pues estoy tirado más atrás. Pará, porque Santi me dijo algo de mover esto acá. Hola, puedes ir saludando. Ahí moví las cosas, Santi, ¿me aprobás? Bien. Escúchame, ¿qué onda todo esto que pasó a partir de que empezás a ser tuitero y que... O sea, sí, vos decís que hace bastante tiempo venís tuiteando, pero hubo un quiebre con el que... Se mueve el sol. Perdón. Se mueve el sol. Perdón, me tapo los ojos, perdón. Acérquenle el micrófono, sí, ahí se escucha. ¿Ahí se escucha? Ok, perfecto. No, qué sé yo. Yo seguía haciendo lo mismo de siempre. Estudiando con las boludeces que hace mi viejo, boludeces de Tigre. Es más, había salido en un diario que ya lo conté, creo, ayer con Juan, algo de que había puteado a Chiqui Tapia. Eso ya había salido. Ya había salido hace un montón. Diciembre era del año pasado, que sí. Fue cuando estábamos jugando la final y va, antes de jugar la final. Sí. Aunque la final se arrancó a jugar antes del partido. Nos cambiaban el estadio, nos decían que sí, que no. Pero hasta ese momento todo tenía que ver con el deporte. Sí, siempre tuvo que ver con el deporte. No vi mucho la política, ¿viste? No me atrae. Y encima trato de alejarme. Es el mundo que me vive molestando 24-7. Es como todo el tiempo política, política, política. Te sentás, llegás a tu casa, política. Saludás a papá. Hola, papá, ¿cómo estás? Pumba, llamaba al teléfono, política. Saludás a mamá, lo mismo. Es complicado. ¿Pero hubo algún momento en que te gustó o siempre fue como algo que...? Es que no sé si me gusta o no me gusta, si tengo ganas o no tengo ganas. Es como que simplemente me alejo. Me alejo por las dudas, por un tema también de incomodidad, vamos a decirle, de que no me divierte tanto. Pero sí, qué sé yo, algo de sentido le agarro, ¿viste? Algo de... Para, ¿y no te pasa ponerle que salís o estás en alguna situación, digo, o con gente que conoces o con gente que le decís quién sos y se quiere poner a hablar de política con vos? Sí, todo el tiempo, demasiado tiempo, al punto de que mis amigos, que se lo mostré a Juan ayer, o no me acuerdo a quién, nada, no sé, tenemos en el título de, digamos, la descripción del grupo, no se habla de política en mayúscula, como no se habla de política. Porque sí. Se putean entre todos. Es un punto de que nunca vas a estar al 100% de acuerdo con alguien. Entonces es preferible evitarlo, sobre todo porque a mí me termina haciendo mal que mis amigos se puteen conmigo por política sabiendo dónde está mi viejo. Entonces, no, claro, y además es eso, que vos no tenés la responsabilidad de otras cosas que sucedan. Pago y no platos rotos que yo no rompí. Eso es lo peor. No, pero a mí lo que me pareció interesante también de tu edad, sos la persona más joven que estuvo en este stream. Paki es un amigo mío, justo. El que no te bulea, nuestro amigo también. Ese es tu amigo. Sí. Bueno, saludos, Paqui. Paqui Quemero. Hincha del globo, por eso. Hincha del globo. Escúchame, pero me olvidé. Sí. Que digo, que tenés 17 años, sos la persona más joven que estuvo acá hasta el momento. Uh-huh. O sea, estás como estrenando la edad. Y está pasando algo en... Bueno, está pasando algo, no, está pasando hace un montón. Que en tu edad, en tu rango etario, predominan los libertarios. Sí, ponele que sí. Así es, eso es verdad. ¿Te pasa eso de tener...? Es ir al colegio y ¿a quién vas a votar? No, aguante mi ley. Y, por ejemplo, una vez en el colegio nos pusimos a hablar de eso. Y yo, está bien, me escucho los comentarios, me pongo un auricular y me pongo a escuchar música, así evito el problema. Pero un día que dije, loco, están hablando mucho de mi ley, quiero saber qué opinan en serio de mi ley. Y le dije, ¿qué te gusta de mi ley? No, que va a erradicar el Banco Central. ¿Y por qué te parece bien? No, y hasta ahí no sé qué estás esperando. Te llegó la charla, ¿eh? No me respondió más. O sea, no, estás esperando que siga. No siguió. No, pero hay algo de todo eso, digo, de justamente de ser contemporáneo a esto que está pasando en los libertarios, que te parece interesante o que entendés por qué prende tanto. Es interesante, primero, imagino que es porque, nada, Ley supo también meterse con... Lo que no pudo hacer capaz ningún espacio político en mucho tiempo, que fue agarrar el voto de los jóvenes y mantenerlo, Milei lo hizo en, ¿cuánto? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Aparte de que trajo algo distinto, algo que hace rato los pibes no veían, lo pudo mantener, que eso es lo importante. Entonces ahora, todos los, digamos, los chicos, todos los pendejos están a favor suyo, lo bancan.
sin saber lo que él propone, sin saber qué significa a veces. Lo estamos diciendo todos, obvio, hay un montón. No creo que todos los libertarios crean o no sepan lo que hablan, lo que militan. Sí. Pero hay un montón que solo o lo tienen como una moda, digamos, o están cansados de los políticos, vamos a decirle, normales o de toda la vida. Y van a igual estar cansado a los 16, 17 es como... Pero porque complicado. También depende un montón de lo que tengas en tu casa, depende un montón de lo que escuches, depende un montón de todo eso. Por ejemplo, tengo amigos que me dicen, no, yo lo banco a Milei simplemente porque me cansé de... ¿Qué sé yo? Me cansé de los que están con tu viejo. Y me lo dicen así, porque está bien, está perfecto. Justamente, si hablamos, tiene que ser desde un lado de yo no soy el hijo de... Hablamos de lo que opina el otro. Toto, mandó un saludo a las chicas del PAMI. Tan chicas no son. Chicas del PAMI. Un saludo a las chicas del PAMI. Un besito, nos vemos cuando quieran. No, pero... ¿Qué sé yo? ¿Viste? Tenemos por ese lado. ¿Pero vos te autopercibís peronista? Y es que es un tema de llevarlo en la sangre. Va más allá de lo que yo opine o no opine, de las discusiones, de las peleas, de lo que sea. Es llevarlo en la sangre. Es generación y generación. Es mi vieja, desde que soy bebé, apenas nací, debe haber alguna foto con ella. En la foto de mi nacimiento, haciendo así con los dedos, o sea, no. Va por. Este clip en ese grupo de jubiladas va a explotar, gracias. Me preocupa que tenga un grupo de jubiladas, más allá del video, o sea. Pasalo, no sé qué andará haciendo. Sí, pasame el link por privado. Un grupo de WhatsApp. Ah, pero. Bueno, no, para mí no, no es verdad. No sé. Para mí no. Ojo, es verdad. Hay cada cosa que. Sí, pará, y también tu vieja, tu abuelo, y tu abuela también, ¿no? Como ven eso. Mi abuelo, mi abuela. Porque ahora Moria como que tapó a... Ahora como que Moria... Moria tapó a Marcela. ¿Qué onda Marcela? Porque digo, todos los otros son un poco más... Todos se preguntan por Moria, todos. Marcela es lo mejor del mundo. La mejor abuela que pude elegir es ella. Más allá de lo gracioso que sea Moria y que sea conocida. Marcela se encargó de toda mi infancia. Vamos al cine, vamos a... Ya debí en mi casa y una foto de la cocina. Claro. Bueno, es básicamente eso, sí. Tuya. Ya de chico que... Me llevaba al zoológico, me llevaba a donde se te ocurra con tal de llevarme a conocer por todos lados. Solo me quiere llevar de viaje a Hungría, por ejemplo. Su familia, sus antecesores son de lo que sería Transilvania en su momento. Mirá. Entonces me quiere llevar a conocer Hungría a mí. ¿Y con ella tenés como... ¿Se pone celosa de Moria? Yo no me lo dice, pero es obvio que algo le molesta, sí. No sé. Es mucho, Moria. Entonces por eso dije, bueno, che, pobrecita. Yo la adoro más que a Moria, porque está bien, Moria es lo mejor del mundo, pero es mi abuela. O sea, ¿sí? Es mi abuela. Capaz hay gente que no lo entiende, me dice, ¿cómo que? Que Moria no fue claro, siempre tu abuela. Que Moria no fue siempre tu abuela. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el medio? Están hasta de principio de año, chicos. Es mi abuelastra, vamos a decirle. Y ni siquiera, pues, no es que están comprometidos, se casaron, nada. Aunque salió un montón de que se iban a casar y ojalá. Pero charlaste con Moria, tuviste momentos como de... Sí, hablo por teléfono, me escribió el otro día me escribió. Yo tengo una duda, ¿Moria manda stickers de ella misma por WhatsApp? ¿Sabes que nunca lo pensé? Nunca me fijé. ¿Tenés stickers de Moria vos sí, en tu celular? Sí, los uso. Ay, mostrame el que más te gusta. A mí me gusta el de... ¿Cómo es? Es que no lo voy a encontrar, tengo más... Uso muchos los de mi viejo. El de... ¿Tu viejo usa stickers de él mismo? Es que yo te lo tengo que mostrar. Tengo que encontrar alguno. ¿Cuál usa él mismo? Tengo que encontrar alguno, a ver. Mili mira, dice, Toto, yo quiero ser tu amiga. Ese usa ese es genial, ese es genial. Al del aplauso. ¿Pero ninguno con frase? Después este me lo mandaron el otro día y lo empecé a usar el de... Ah, porque pará, de eso también quiero hablar, de que hoy salió una caricatura. Sí, es genial. ¿Qué después, onda eso? Este, pará, lo este tengo para acá, cuando te mandan algo raro. Ese es buenísimo, ¿para qué? Lo mostramos por ahí. Esos dos son como los que más se usan. Ah, porque se ve borroso. Ese no lo tengo, yo lo quiero. No se puede enfocar. No sé por qué no enfoca. A ver, pará. Y si ponemos esta. Pará. Esta es. A ver. Uy, ahí. Espera que vamos. ¿Cuál de los dos? Sí. Pero ahí va. Ahí se ve mejor. A mí me gusta el del mate. El del mate también, como el de ruido de mate. Todos, usa todos. Le encantan los suyos. Le encantan. Pero Moria no sabes si usa de Moria. No, es que no, nunca me puse a fijarme, digamos. Yo mucho no hablo con ella por WhatsApp, pero sí, tengo entendido que sí usa los suyos. Pasa, es lo que más querés. ¿Cómo no es una etiqueta tuya? ¿Qué sos, boludo? Es la básica. Es la mejor forma de describirte. Ay, pará, quería buscar lo de la caricatura. Lo de la caricatura. Eso, le quise encontrar. Contámelo porque no sé si lo voy a encontrar. Me pasó en contacto mi vieja. Van a hacer una caricatura que se llama Supermasa.
No sé por qué. No, y va y sus problemas, sus desafíos van a ser la economía en la... La verdad que no sé, pero lo quiero ver. Y quiero escribirle al tipo para que nos traiga a mi viejo y a mí algo, que venga a tomarnos mate a casa, algo que nos lo muestre. Porque... No sé, lo quiero ver. Excelente, excelente. Bueno, pará, escucha, otra cosa que también es interesante y también que suceda en este espacio es que sos tipo muy fan de Rebord. Sí, no sé si muy fan, pero lo banco un montón. No te voy a decir la verdad, no sé si muy fan. Pero lo rebanco. Me da mucha risa que use a mi viejo también como centro de digamos, de su humor. Y que lo banque encima, porque al final también lo banca. Entonces, me gustó, por ejemplo, cuando dijo que él es. Le di una esperanza a mi viejo, todas esas cosas, y estoy esperando el método del gordo. Muero por ver eso. ¿Y le dijiste, tu papá tiene ganas de ir? Sí, la verdad que sí. Tiene muchas ganas de ir, estamos esperando que... ¿Te gustó el de tu abuelo, el del Pato del Marín? Sí, es genial. Pasa, tengo algo de que la hace muy larga la abuela. Habla mucho, viste, como todos los abuelos. No, sí, pues pasó esto, pues pasó aquello, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y le cuenta toda su historia de vida y es como, ya está, un poquito. Sí, pero es abuelo, boludo, ¿qué querés que haga? Nada, que cierre el orto un poco, nada más, después que haga lo que quiera. Escúchame, Toto, ¿podemos jugar un juego que traje para que hagamos? ¿Te animás? O sea, te voy a tener que decir que sí, por eso, pero escúchame, sí. Escúchame, lo digo, el que no lo sabe que está acá está perdido de canal. Sos el hijo de Sergio y de Malena. Entonces yo te traje dos paletas. ¿Sergio y Malena? A ver, ¿de cuál? Escúchame. Ahora, me quiero sentar un poco atrás para poder verte un poco mejor. Y yo te quiero decir cosas. Y yo te voy a hacer tipo dar vuelta. Y vos tenés que dar vuelta el que más tiene que ver con eso. Lo pongo así entonces, porque bueno, si no vas a ver cuál voy a girar. Ahí, claro, ponete donde quieras. Yo te digo una palabra o te digo algo y vos me decís a quién lo representa más. Ok. ¿Entendió? Ok. Choripán. Bien. Uy, pasa que ahí ya me regalaste un chiste en Twitter, me van a volver a saber qué, cómo. ya regalaste el chiste en Twitter. Y claro, aunque va el choripán, dale, va de la mano. Ok. Arjona. Más Malena que... ¿Por qué? Porque Sergio lo empezó a escuchar por Malena. ¿Quién canta mejor de los dos? No, Sergio grita, no canta, ladra. Malena, 100%. Es verdad, es malardo. Es malísimo, malísimo. Le encanta la llave de Abel Pinto, ¿viste? Sí. Es más, hay videos de Gustavo Sáenz cantando con él. Ladra, es un hijo de puta, yo no sé. Pero pasó así situación casamiento. No, en el cumpleaños suyo. No, pero espera. Pasó situación tipo casamiento, recital, que bueno, nada, es masa, capaz lo hacen subir y se anima a cantar al lado del artista su canción. Creo que todavía no. Ok. Hay que implementarlo. Onda, tipo, hay que implementarlo. Abel Pinto estuvo en un casamiento y sube de masa y como que Abel Pinto dice, me quiero morir en este momento. Es que hay que implementarlo. No pasó nunca, creo. ¡Ah, sí! Pasó en el cumpleaños desde mi vieja. Que tocaron los Totora una vez. Sí. Se puso a cantar con ellos, como haciéndole sorpresa a mamá. Y mamá que se quería morir. La sorpresa era los Totora, ¿no? El gordo cantando con los Totora. Claro, no me sirve los Totora. Uy, no me sirve Sergio cantando de sorpresa. Bueno, cantar la marcha. Pero no porque Sergio no la cante, sino porque Malena puede estar bañándose con la marcha. Llegó un punto de la agarrás bañándose con la marcha. Es una cosa. ¿Y así con distintas canciones o con la marcha? Como que de cabeza. Con lo que sea. Un día está escuchando Duki, el otro día está escuchando Marama, el otro día está escuchando Los del Fuego, el otro día está escuchando Arjona, el otro día está escuchando... ¿Escucha Duki por vos o porque le gusta Duki? No sé. Sé que lo escucha. No sé en qué situación, en qué momento. Es como que lo critica, pero después te pone el top 50 argentino, que la mitad es Duki, y lo escucha. Es rarísimo lo de esa mina. Excelente. Mirar más el celular. Uy, me gané un chiste yo. Sergio. 100%. ¿Qué decís, papá? Sí, un punto que ya... Bueno, nos pasa un montón que lo pudimos en casa. Estás hablándole, se puede responder un mensaje. Y papá le hiciste una pregunta, ¿viste? Y estás media hora esperando a que conteste para que te conteste a vos. Y no te contesta. O sea, se olvidó de la pregunta. No, y también odio a la gente que dice, no, sí, te estoy reescuchando. Te estoy reescuchando. No me estás escuchando. Te estoy reescuchando, está ahí. No te necesito mirar para... No, sí me necesitas mirar, te estoy diciendo. Aparte, no puedes hacer dos cosas a la vez, ¿entendelo? Yo le digo... Papá, no podés hacer dos cosas a la vez. No existe. ¿Quién cuenta mejores chistes? No, es gordo. No hay persona más carismática que Sergio. No hay persona.
Ni en pedo. Ni en pedo. Ni en pedo. Yo, bueno, yo no hay persona más carismática que Eduardo. Es increíble. Discutir de política, de lo que sea. ¿Quién le gusta más de los dos? Discutir en casa, digamos. Claro. Que alguien tire algo y diga, no, Malena. Malena es doña de discusión. Su segundo apellido es increíble. No puede parar de discutir, no, le encanta. Le encanta. Así como el otro mira el celular y decís basta, a Malena le decís basta. Basta de discutir, basta, basta. Bueno, a lo mejor, basta. Todo es una discusión en casa, pero con todo. Es más milagro si la que discute. Mi hermana, la de 20 o 21, se va, vos debes saber. La de 20, esa es la que discute. ¿Y qué onda con Milagro? ¿Tenés buena relación? Porque este momento es complicado también, la edad de... Sí, pero siempre tuvo una relación. Es más, cuando éramos chicos teníamos peor relación que la que tenemos ahora. Ahora como que vamos acomodando a poquito. Porque ella es como más hippie. No sé si más hippie, pero es más tímida, ¿viste? Es como todo lo contrario a mí. Hace, en vez de hacer, bueno, yo juego al fútbol, ella hace baile. Deportes completamente diferentes. Es que hace, juega al hockey, por él. Que tal, que puedo discutir en la posición, puedo discutir, charlar de eso. Hace baile, entonces yo de baile no tengo ni idea. No, no. Bueno, pero pueden charlar de otras cosas, no comparten gustos musicales. No, ella escucha música en inglés, yo escucho cumbia. Como mi cuñada, ¿eh? ¿Cómo mi cuñada? Ah, ok, como que mi cuñada es hippie. No sé si es bueno o malo, no entendí el chiste. Claro, como que no quiere que sea hippie. No, no entendí no, la cuñada. Yo escuché que decías que era como más vegana, que estaba más, claro, atravesada por el feminismo. Vegetariana, vegana, feminista, todo el mambo. Yo sí, todo lo contrario a ella. No me interesa la política. No me meto en temas de feminismo y esas cosas. Como carne hasta en el desayuno. No, soy todo lo contrario. Entonces, bueno, pero en esta cosa que pasa de las discusiones que se arman y todo, digo, no, está sobre la mesa del feminismo, digo, no, discuten. Sí, sí. Y es más, yo, siendo mala persona, la molesto diciéndole cosas antifeministas para que se enoje. Si yo no sé qué significa el feminismo casi. No me meto mucho. No me meto mucho. Es que no me quiero meter mucho porque después pelea con todo el mundo, por eso. Sé, aprendo por mi vieja y mi hermana, pero no me meto. Bueno, después te peleas con todo el mundo. Sigamos. El que más vergüenza te da que te pase a buscar por un lugar. No, mentí. Los dos. Los dos, sí. ¿Por qué? Pero porque son, es que son gente conocida. El gordo se pone a hablar con mis amigos, les hace chistes, se cagan de risa. Pero me da vergüenza que se ponga a hacer chistes y cagarse de risa y no sé con mis amigos, porque son mis amigos, no son tus amigos. Y después mamá, porque es mamá. Es como, que ay, te va a buscar tu mamita. Ay, qué chico mamero. Ay, no. Y sí, ¿qué querés? La quiero muchísimo. ¿Qué querés que haga? Es mi mamá, boludo. Pero había situaciones así como, ay, mamá, no entres al baile. Sí, mamá, no sí, entres. Sí. Siempre. Quedate una cuadra para allá y yo camino. Siempre. Una cuadra para atrás. Siempre. Y es más, una vez se enojó un montón y yo estaba con una chica y me empezó a llamar, a putearme. Y le dije, me dice, estoy... No me acuerdo dónde fue. Estoy enfrente, en la puerta. Le dije, bueno, andate una cuadra o no bajo. Literalmente. Y hasta que no se fue una cuadra, no bajo. Que a todos nos da vergüenza igual nuestros que... papás yéndonos a buscar. Y encima imagínate si son conocidos. Que viene mi papá y encima le piden foto. Yo a mi viejo un día le dije, ni siquiera vengas a verme jugar. Al punto de eso. Yo jugaba y no quería que venga. Claro, porque pasa algo de que se desvía la atención. Más allá de la atención. Se pone a sacar fotos con la gente. Mirame a mí jugar, papi. No, estás acá para eso. No, no. ¿Cómo te, qué te pareció el partido? No sé. No, ni idea. Me pasó igual una vez. Che, ¿qué onda? ¿Cómo lo viste? No vi mucho. Me llamaron por teléfono, me saqué varias fotos, me rompieron los huevos. Bueno, gracias. La próxima ni venga, boludo. Lo llamo al abuelo, lo llamo al tío. Porque lo que escuchaba, lo que... No sé qué se fue, un regalo. 5 subs, anónimo. Como que nos regalaron... 5 subs, un tipo que no sabemos el nombre. ¿Pero qué quiere decir? Un regalador anónimo que te da plata. Ah, ¿pero 5 personas nos dieron plata? No, un tipo para 5 personas. 5 subs. Gracias. Muchas gracias. Pasa que es en dólar y ahora el dólar baja, así que no nos sirve. Yo quiero ver esos dólares igual. ¿Dónde están? No, están en la cuenta. Para, no, y algo que escuchaba el otro día, como lo meto en la mitad, es que no te gusta... Hola, Luke. Es que no te gusta decir que tu apellido es Massa en lugares. Me da vergüenza. No porque ser Massa me da vergüenza. No, me da vergüenza ser el hijo de alguien. Es como que... No es la forma en la que me gusta presentarme, pero llega un punto en el que... Ya vas, saludas a alguien, estás en un ambiente en el que ponele el gente toda de la política. Y vas con 17 años, la cara de boludo que tengo, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Ya te miran raro antes de que le digas hola. Entonces digo,
Soy Nico de Sergio. ¡Ah! ¡Sos vos! El de Twitter, ¿o no, boludo? Y se me cagan de risa. Pero y ahí ya te tratan diferente. Claro, eso también es verdad. Para, escúchame, y otra cosa. Ahí tengo muchas cosas para preguntarte. Y otra cosa, ¿te llevas con los hijos, tipo con Flor Kirchner, con, digo, Stanislao? ¿Los conocés? ¿Charlaste? ¿Hay como un grupo ahí? No, nada. Somos, ¿sabes los qué? Hijos de... No los conozco. Podrían armarle igual. ¿Vale? Sería gracioso, no te voy a mentir. Y hablan cosas. Sería gracioso, no te voy a mentir. Zulemita. No. Antonito. El sindicato de hijos, Poli, boludo. El sindicato de hijos. Es que no, nunca tuve. No sé si. Nunca tuve el gusto de conocer. Ese es el problema. Que no sé si los conozco. Estoy pensando si a conozco. A Máximo, sí. Bueno, sí, a Máximo, pero Máximo ya no es el hijo de ella, es Máximo. Claro. Él ya supo tachar. Bueno, pero también está en la categoría de hijos de. Sí, claro, pero para eso puede estar mi vieja, que es la hija de Fernando Dalmarini. Bueno, pero es tu vieja, no puede estar. Perdiste, ya está. Ay, para, quiero seguir pensando hijos de... De conocidos, de políticos. Para, y también en ese grupo tiene que estar, yo sé que no es político, pero Sofía Gala. La de Moria. ¿Sabes que tampoco la conozco? Uy, boludo. Tampoco la conozco. Me hablaron muy bien de ella, pero no la conozco. Genia. No me hablaron de si era genio o no. ¿Pero no viste pelis? ¿No fuiste al teatro a ver nunca? Me estás matando. Estoy quedando mal enfrente de la cama. No, no te quiero. No, bueno, tenés 17 años. El otro día Moria me dijo. Ay, Sofía es su nueva tía. Con Mirko, el hijo de Marley. Uy, sería gracioso. Ah, bueno, eso. Eso sería gracioso. Sería gracioso. Digamos, tener... No, Dalma. ¿Qué Dalma? Marana. Ah. Bueno, no con, justo con Dalma no, pero con Benja, bueno... Dentro de todo tengo una relación. Claro, ahí te tenés que armar un grupo. Tendría, es que estaría bueno tener un grupo con todos los hijos de famosos y charlar ahí entre todos. Yo ya te dije antes del stream, para mí tenés que invitarlos a todos ellos a... Y hacer un streaming con ellos. Sí, es que sería gracioso. Ah, es okay. Buena, ojo, es buena. Sí, es buena, capaz la implemente. Me parece que funcionaría. Sigo. Chino Darín. El que más putea. En general, Sergio. En general, ¿pero son de putear mucho? Sí. Yo nací con la concha de tu madre abajo del brazo. ¿Sabes lo que era? De chico me rompía la bola porque puteaba todo el tiempo. Y capaz era, viste, era el típico, dejá de putear, la reputa que te parió. ¿Por qué puteas todo el tiempo la concha de tu madre? Y era, dale, boludo. Es que o una o la otra. Putear, boludo. Es que encima es divertido. Yo ya lo tengo como una, digamos, soy fanático de las puteadas. Tengo puteada favorita y todo. ¿Cuál es tu puteada favorita? La concha bien puta de tu madre. O un boludito, ¿viste lo que tiene de diminutivo? Pero le faltan R's a eso. Es que la R es como gordo de mierda, ponen esas cosas. Porro con la R bien marcada es genial. Porro e imbécil son mis preferidas. Pasa que es como que decir la concha bien puta de tu madre es como un sentimiento y es como la bien puta es, boludo. No es que la concha, es bien puta encima la concha de tu madre. El bien lo suaviza. Jaja, ranking de puteada. Es que ahí tenés que enfatizar la N. Bien puta de tu madre, como que no le, al revés, le subís, porque es bien puta. No, pero para mí hay algo que te propone la R y la S que no tienen otras puteadas. Es que eso puede ser, eso es verdad, la R que marca mucho. Vayas después, revisando tus puteadas. El boludito, ponele, ¿qué es el boludito? No, eso me eso saca. Es genial, porque saca. te saca de la cabeza. ¿El hito? El hito, el diminutivo. Pero tenemos que ir leyendo esto, pelotudo con P bien marcada juega. La re puta que te parió. No, para mí la T no, para mí es la R y la S, tipo, ¿vos qué la R, así como... No, para mí, yo estoy como Fontana Rosa que una vez dijo en el Congreso de la Lengua que el pecho caía en la R y en la T. Ah, ¿en la T? Ahí ponen, Fontana Rosa les enseñó que para putear bien hay que usar la P. No sé. O sea, está diciendo está cualquiera. La R y la T. La R, pero la R, re. La R. La R. Eso es un forro. No, igual no te estoy diciendo eso, es un forro. La R. Usted se tiene que arrepentir. Dani vive. Sí, están preguntando por Dani. Bueno, sigamos. Vive ahí. Más o menos. Tiene, está pagando el alquiler ahora. Le estamos haciendo un cuarto separado. Todo. Pará, esta me gusta. El que más, él, la que más mira cosas de él, ella misma. En el sentido de meme y esas cosas. Sí. Sergio. Pero porque Malena tampoco tiene tanto meme. Viste, como Malena no es tan de meterse en la boca del lobo y todas esas cosas, se cuida un poquitito más en ese sentido. No, bueno, pero también puede salir menos, pero cada vez que sale ver cosas como, bueno, hoy estuve en el programa que, de no sé quién, no, verse.
mamá tiene algo de que usa mucho sus redes sociales. Pero papá tiene algo de que siempre le mandan los links de las cosas, de todo. Y a él, ¿cómo le dice a ellos Toto, Mariano y Sergio? Les digo mamá y el gordo. Porque me da vergüenza decirle papá, papá. Porque siento como que no es papá, es el gordo, ¿no? No le puedo decir papá. Porque, bueno, papá. Bueno, también podría decir Sergio. Y pero le parece que le estoy puteando. Sergio, ¿dónde estás, Sergio? Vení acá, Sergio, no. Gordo, ¿dónde estás? Pero pará, es otra cosa. Para quiero volver a esto. ¿Cómo les decís a ellos? Ah, eso ya lo leíste. ¿Cómo te dicen? Todo. Todo, totito. Mi viejo me dice amiguito, pues. Me dice mucho amiguito. Me dice amiguito, totito. Cuando no me quiere decir, digamos, mi nombre, uso amiguito. Pues de chicos, cuando yo era chico, él siempre me decía, G de la conductor. Mi Instagram, Mayacom. Nada, vos nada, tenés cuidado, flaco, ¿sabes? Eres amigo mío también. Ah, mi amigo que también es tu Instagram. No, porque vos contás que tipo tu viejo como que mira el video, ponele de la botellita, todo. Se ríe. Mira todo. Y encima después le queda. Ah, yo después te quiero mostrar un par de cosas. ¿Viste? A Lackerman lo conoces. Bueno, Lackerman el otro día es un pibe. Bueno, pibe ya tiene como 40. Pero es un pibe que hace columnas sobre el humor de distintos políticos. El humor de Cristina, el humor de Néstor. Algo me suena ahora que me lo nombras. Hizo una que estuvo muy buena de tu papá y fue buscando distintas cosas. Poner sus intervenciones en diputados. Lo de diputados es genial, ahí me hace reír mucho. Me hace reír. Y encima le mando los TikToks y le digo, ¿por qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de decirle la de la chocotorta? Porque él es buenísima. Porque el carrión ¿qué necesidad? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no. Que tenga felices fiestas, que felices. Porque se había ido antes, me acuerdo. Pero qué necesidad de decirle a, no sé, no acuerdo quién era el de la chocotorta. ¿Qué necesidad de mandarle a comer chocotorta? No te sirve de nada. Y encima se aprovecha de que no. El chabón de la chocotorta dice que estaban gastando mucha plata. No, dice algo así. Era el de la, si no quiere chocotorta puede no comerla, diputado. ¿Para qué? ¿Para qué? Al pedo. Al pedo, ese era. Ay, te quiero que veamos ese, pará, hacemos una pausa y vamos a hacer. No, pará, está en. Cerrá, hay una carpeta en el escritorio. Lo busco acá un toque. Ah, bueno, vale. Quiero que los veamos. El de. Está preguntando si es galán o no galán, Toto. Para mí es galán. Yo no sé qué es, che, eso. Vení. Acá, ahí. ¿Cómo está? Es la. Vení a explicar la diferencia. Ay, pero. Para que cambie el coso, pone ahí el Google. Amigo, yo juro de esto. ¿Sí? Esta cámara, señor presidente, abajo recién cuando era para explico el contexto. Sí. Es el día de la ¿cómo se llama? Del etiquetado frontal, de la ley del etiquetado frontal. El día de claro. Incluso en esta cámara, señor presidente, abajo recién cuando comíamos había chocotorta, había unos postres de maracuyá hermosos, riquísimos, pero con alto contenido de azúcar. Entonces, regulémonos nosotros y no le querramos marcar la vida a las personas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Si no quiere chocotorta puede no comerla, diputado. Diputada Victoria Rosso, en el uso de la palabra. Me encanta. Porque como que lo dice no re serio. Lo dice re, si no querés chocotorta, no la comás. Y punto, ya te ahí llega. Además, todavía no está votada la ley como para... Claro, como para decir... Pero aparte, vamos a ser sinceros, no había un... Como que no había sentido en el decir... Estamos hablando de una ley de todo fatal. No va con el sentido de decir... Oh, no, ya 18 diputados sin lograrse. Pero para, ¿por qué estás saliendo acá? Ay, hola, soy Sergio Massa. No, este no quiero. Este quiero verlo después. 18 diputados. Ay, el otro día la tuve a Vicky Garabal haciendo estas cosas. Como que no sé, a veces me... Nadie pero no me salió acá. Tanto. Nadie no salió acá, ¿no? No, salió okay. Solo en la... Toto de citas ahí. Para vos que estás ahí. Desde Salta, desde Jujuy. ¿Tu papá usa el tajaí? Es como que no es que lo usa, como que es un chiste. Le sale natural. No. Pero no jode con eso. Sí, pero cada vez menos. Porque llegó un punto de como que ya pasó el chiste, ¿viste? Él entiende que el chiste va en épocas. Como que se van quemando los chistes. Entonces no lo usa ahora, pero en su momento ya no está, lo encontró usado. Ay, basta, pa, ya está ese chiste, no. Y ya cambia de chiste. Usa chistes que ya fueron. Y ahora el...
Decime taja ahí al oído. Toto, estás de novio. Ese es Alfredo, es amigo mío también. Ah. Saliendo con alguien. No, amigo, yo estoy completamente soltero. Bueno. Si ya lo sabes. De última me puedes escribir por WhatsApp en vez de por acá. Y vos también, Lucas. Son dos amigos míos los pelotudos. Sí, Alfrelemi. Dale, contesta al otro. Dos. Claro, bueno, son amigos míos los dos. Sí, no tiene, no tiene. No, ¿qué? No vas a tener novio igual. No vas a tener novio ahora. ¿Por? No sé, ahí está. No, no, espera un poco. ¿Ya querés tener novio? Perdón, no. Perdón. Ya sigo tu sola. ¿Querés tener novia? No, no sé, depende. Dejo fluir, dejo fluir. Que sea lo que Dios quiera. Siento que hago preguntas muy de madre igual. Toto, vos seguís en la secundaria. Maya, déjalo en paz. No. Toto, vos seguís en la secundaria. ¿Quién tiene más ganas de que tengas novia? ¿Malena? Malena. Malena todos los días. Le voy y le digo... dame un beso, no sé qué. A ver, yo soy muy cariñoso con mi vieja. Soy muy cariñoso. Le tengo mucho amor. ¿Sos de cáncer? No, de Géminis. Tengo ascendencia en cáncer. ¡Bien, amigo! Uy, alta sensibilidad tenés. Sí, mal. Soy recontra sensible. Sí. Y... ascendente en cáncer es como heavy. Puede ser, te no lo sé. Te digo yo que ya pasé un montón de años, te digo. Ah, ok, está bien, entonces puede ser. O sea, como que es re lindo porque tenés un montón de empatía. Igual estoy hablando como si supiera astrología. Tenés un montón de empatía, pero también sos muy sensible. Cierren, puede que sí, no sos colo. Yo soy Sagitario, tengo ascendente en cáncer y luna en Aries. ¿Vos sabés tu luna? Géminis. Géminis, cáncer. Pero Géminis es buena luna, es muy inteligente. Y sos muy inteligente. ¿Querés decirle cosas de astrología? No, igual el ascendente en cáncer es manipulador, ¿no? Sí, ahí sí te firmo, ¿eh? Ahí sí te firmo. Ahí te recontra. Yo también soy manipuladora, pero también soy sensible. Puede ser, somos una buena combinación. Pero somos sensibles. Sí, pero... hijos de puta buenos. Claro, hijos de puta con amor, básicamente. Pará, ¿querés un tecito? ¿Querés tirar el chiste? Tira el chiste, dale, yo te... ¿Que traje tecito con masitas? Tira el chiste, yo te dejo tirar el chiste. ¿Traje tecito con masitas? Yo te dejo tirar el chiste. Pero sos menor, ¿qué iba a traer? ¿Vodka? ¿No podía? Ahí guarda. Está. Este es el tecito con masitas porque así se llama el stream. ¿Pero querés, eh? Sí, ¿cómo no? ¿Te gusta? ¿Decir que no? Está medio fría el agua, vamos. No, está bien. Ah, bueno, está bien. No, yo porque no se va a disolver el... ¿Qué haces, Luis? Hay más agua. Bueno, escúchame, ¿podemos ver esto? ¿Cuántas veces por semana te cortas el pelo? 8:30, Maya, dale, dame una hamburguesa, claro. Podías, a ver. Ay, perdón. Es que ¿No tenés canje de hamburguesa acá? No, ¿querés que tengamos un canje de hamburguesa? Yo estoy re ready para tener y un canje. Yo me estoy, la verdad, tengo un hambre. Mango, un canje. ¿Querés que pidamos una hamburguesa? Yo me voy a comer uno de estos. ¿Vale? A mí no me gustan las masitas. ¿Querés que pidamos una hamburguesa? No, está ahí. ¿Querés que pidamos una pizza? No, después voy a comer con los chicos. Ah, ¿sí? Después tengo que ir a comer con unos amigos, así que. Ya, yo tengo este. Pero, Tessy. Tessy, un tecito banco. Pero una cosita de chocolate. Es hora de pizzas. ¿Cómo va a estar fría el agua? Qué producción horrible, dice Nico. Hay que No te quiero criticar. Esta es parte de lo que compartió. No está mostrándolo por las dudas. No, te estoy contando. Ah, ok. Perdón. Está bien, perdón. Y ahora no se ve. No se ve. Para que.
18 diputados sin loguearse. 19, pues se paró y se sentó la diputada Camaña. Diputado Negri. Ah, nada. Sí. Sí. Silencio. No me la hagan difícil, les pido silencio, por favor. Inclusión de un segundo párrafo en el artículo quinto. Sí, muchas gracias. Bueno, que tenemos eso, no es el del audio que no está saliendo. El problema es que... ¿En qué escena abrieron, está el coso? No sé, abrieron un video y salió otro navegador. Toto, toca el micrófono, deja de... Toto, empezá a toquetear eso, cagas. Ahí está, ahora sí, ahí está. Ahí volvió el audio. Se escucha bien. El audio ya está, ahí volvió el audio. Está. El problema es que no podemos ver el video, que lo abrimos y se... No, del otro lado se abre, acá a la izquierda, maestro. Ahora que está dando cuatro personas. Es el nuevo abrió el estudio, Toto. 18 diputados sin loguearse. 19, pues se paró y se sentó la diputada Camaña. Diputado Negri. Ah, nada. Silencio. La hacemos así de esta manera. La hacemos así de esta manera. No está ahí. No está, es que no, está editado. No, me los mandó Lackerman. Ya fue, boluda, no lo vemos. No, pero si no, más fácil, pone que la capturadora sea de ventana y no que sea de cosa. No, sí, pasa tranquilo, si total. Pensé que era solo. Chao. Sí, claro, pensé que era solo mío el stream, pero bueno, vengan todos. Todos invitados a tomar el té, ahora, masitas. Si ponemos esto así, ¿no se ve esto? Ahora se escucha. Todo dedo en el culo, ¿sí o no? Y amigo, ¿se vos escucha? Sabés, si goloso. Contesten lo importante, ¿se escucha? Sí. Dedo en el culo, sí. Lucas Rodríguez, a ver. 18 diputados sin loguear. Aprovechado, ¿no? Igual creo que no se escucha porque no contesta. No, no se me... Alfredo, ¿de qué te reís? Que tenés que ir a la configuración de la cámara, pero no se van a ver ellos. Eso no. No entiendo lo que me está diciendo. No, no, pero para mí. No, es que no es la cámara. Toto, tocame el micrófono. Bueno, ahí voy. No, poné. Para mí pone más. Y agarra una ventana. Pone, pone capturadora de ventana. Captura de ventana. Y pone captura de ventana de este lado. Es que igual la captura de ventana está acá en navegador. Ahí va. Y ahora pone en ventana. Tiene todo, pero pone que sea. No, pone automático eso. Prioridad de captura de ventana. Cuando sigo el título. No, eso no es esto. Bueno, estamos divirtiendo. O si no, en vez de ventana, sino que sea de... Pará. Que sea de coso, de... ¿Cómo se llama? Que sea de directamente de toda la pantalla. Captura de pantalla, sea. Si no captura de pantalla. Bueno, empezamos a probar eso. Están haciendo cagadas, muchachos, siempre. Vos sabés cómo es acá. Buena mañana, pasás a saludarme después de lo de Lore. Upa. Dios santo, esto es una locura. Nada, si no cerralo, yo puedo volver a cambiar ese... Si no, ahora lo vemos. Estamos teniendo problemas. A ver, que me gustaría que. Estás con el coso puesto, no te voy a dejar así. Uy, se subió todo. No entiendo por qué si yo acabo. 18 diputados sin loguearse. 19, pues se paró y se sentó la diputada Camaña.
Diputado Negri. Ah, nada. Entonces la ventana te captura solo lo que es de acá, no te captura lo que sea. Fuente multimedia. ¿Pero por qué salió? Eso es lo que no entiendo. Eso es otra cosa. Va, no, pero si pones los dos. Claro, si no puedes agregar. Anda a la carpeta. Si no puedes agregar el video, tipo, sí, a la escena. Sí, esa es lo que estoy haciendo, exactamente. ¿Cuál es el video? Los dos. Agarra uno, agarramos a TikTok. Agarra ese, el taja ahí, lo vemos por Google. 18 diputados sin loguearse. Y ahora Chicago. 18. Ahí, dispositivo de captura de video, ahí arriba. Ahí, eso, arriba de todo. Debe uno, si no, no se va a ver. Ya sé, boludo, pero para que un segundo. No, 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 no. Dale, vamos. Concha de su madre. Espero que este video valga la pena. Sí, llega a ser malo y nos vamos a las piñas, así de simple, te lo digo. Bueno, pará. Tienes que poner play de ahí, mira, Mike. Stream de la Colo, acá. Este. Sí. Stream de la Colo. Agobero de la Cuna, stream de la Esos Colo. Esos son los que son todos los. Stream es este, boludo. Los, stream los de la agoberos colo. Son los de Colo arriba o abajo. ¿Qué es esa pregunta? Que no, no vos no estás entendiendo. No, vos no estás entendiendo. ¿Arriba o abajo de dónde? No, en la cámara, arriba o abajo del video, ¿entendés? Tipo acá en el OBS, ¿viste? Antes digamos. ¿Qué querés que ponga la cámara arriba? No. Bueno, basta, boludo, qué sé yo. ¿Está mal? ¿Eh? Vos estás mal. Yo no estoy mal. Dale. Escucha. 8 diputados sin loguearse. 19. ¡No escucho! ¡Renuncio! Escuchá. ¿Y si lo ponemos de acá y al mismo tiempo de ahí? Me sirve. Bueno, che, me pongo celosa. Ustedes escuchan la gente muy está bajo. Escuchando. Ustedes están escuchando porque los cables están mal. A ver, chequen los cables. Ah. Bueno. La gente está escuchando. ¿Ustedes escuchan? ¿El público está escuchando? Nosotros sí. Aquí si ponés. No, ellos pueden verlo acá. Ojo, nosotros si lo podemos ver en este y ponerlo acá. Lo voy allá. ¿Y ya está? ¿Listo? Mándale mecha nomás. Están mal conectados los 18 diputados sin loguearse. Se sentó la diputada Camaño. Diputado Negri. Silencio, por favor. Incluyendo un segundo párrafo en el artículo quinto. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tengo que dar la palabra. Perdón. Con gusto le doy la palabra a la diputada Brauer, pero. Pero déjenme hacer mi parte del laburo. Y no hay. No me leyó en el WhatsApp, diputada. No, que lo veo espera delante de suyo. ¿Puede llegar a confundirnos? Son cabelleras muy distintas. Mirá que el micrófono lo tengo yo. Bueno, y ahí puedo poner así. Ahí está, listo. Ya, ¿ya está. Volvimos? Ya volvimos. Estamos más oscuro. Sí. Ay, se me apagó una luz. Bueno, síganme en Instagram ya que estamos de paso, Toto-Massa. Sí. Ahora lo ponemos. Síganme en Twitter, Toto-Massa-Bajo. Re. Síganme en Twitter. Mandó un audio Santi. Yo sé lo que me quiere decir. Ahí va. Santi, querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Me pasaron el teléfono de la nada, no sé qué se supone que tenemos que hacer. Uy, no, pará, es mucho brillo. Es mucho brillo. ¿Eso es la luz? ¿Veo la luz? Bueno, nada, Santi, te mando un besito. No sé para qué me dio el teléfono, pero te mando un beso. Ahí estamos. Uy, mirá la Justin. Mis amigos me dicen Justin. ¿Dicen Justin? Tengo algo para contarte. Mis amigos me dicen Justin. ¿A quién le dicen Justin? ¿A Nico o a...? A mí ayer me rodearon toda la noche y me dijeron Justin. Pero lo mío no, tiene... No, para mí te quisiste parecer a Nico Furtado de bueno, Marginal. Lo mío tiene una historia. Mis amigos me dicen Carmen Marvin. ¿Y a vos a quién te dicen? Carmen Marvin. ¿A vos a quién te dicen? Mis amigos fuimos una vez a la cancha de Boca a ver a Tigre. Sí. O a ver a Boca. Los de Boca fueron a ver a Boca, los de Tigre fueron a ver a Boca. Sí, entiendo.
Me Palermo criado a pituzas y manaos. ¿Cómo se llama el tuyo? ¡Nico! Está en otra. Te dicen Palermo criado a pituzas y manaos. ¡Sos cra! Está bueno. Raro el rubio, está raro el rubio. Está rarito. Bueno, vamos a la cancha, no sé qué. Sí. Yo obviamente le pido de favor a Román. Si sí. Consigue las cosas. Román amigo de mi viejo. Riquelme. Claro. Ok, pero ahí tanta ¿qué sos amigo de Román? No, mi viejo, yo no. Ah, okay. Yo ojalá, ¿sabes lo que doy por ser amigo de Román? Ojalá. Pero vos para, vos que fuiste a ver a Boca. A Tigre. A Boca, Tigre Boca, engancha a Boca. Ah, okay. Le pido de favor a Román, si me consigue las cosas, no sé qué, sí, obvio, no, voy a que Román me dé las entradas. Sí. Y estaba el Chelo Delgado con Román. Y justo estaba con mis amigos y le dice a Román, ¿qué lo traje? Imagínate al Chelo Delgado. ¿Qué lo trajimos? A Justin, ¿no? Y yo estaba con una cosa y quedó Justin y ahora me dice Justin. ¿Y te gusta Justin? ¿Escuchás Justin? Sí, lo banco. Creo que voy a ir a verlo ahora cuando viene acá. Me contigo. Encanta Justin. Lo banco. Pero en esta, como en esta última etapa, me encanta. Lo banco, sí, crack. Para escuchar, ¿y te vas al mundial? Qué buena pregunta me hiciste, ojalá, doy lo que sea. Si alguna marca quiere llevarnos acá con Juan y Gal, estamos más que ofrecidos a hacer todos los servicios que quieran. Bueno, pero Juan y Gal está más cerca porque está con Luquitas, que como que no va regalando eso, pasajes. ¿Qué onda eso? Sí, pero es por sorteo. Tengo una chance en 25. Bueno, no en 25 millones. ¿En serio? Ojo, es un buen porcentaje. ¿Pero tomás tu mate con Román, sí o no? Sí, pero en casa, ¿no? Ahí. ¿Cuántos mundiales viste? Metele un gol a la Colo si te da. Me parece mucho. Me parece muchísimo a mí. Me parece muchísimo ese comentario. Qué buena dupla y Gal Toto. ¿Qué onda, eh? Venga, venga a saludar al stream, vení, loco. Vení, vení un ratito. Qué buena dupla. ¿Para esto es azúcar o arroz? Ahí. Es arroz, para que le pongas arroz al té. Ay, y sea, pues. Todavía tengo el corazón herido de que no te gustan las masitas. Igual nunca te lo pregunté, o sea que está bien. Hola, Juan. Hola, Juan. Sí, sí. Contanos eso de, ¿vos vas a ir al mundial? No sé, hay un sorteo de 50 personas históricos del chat de Lucas Rodríguez. ¿Vos sos histórico del chat de Lucas? Claro, así lo conocí. ¿En serio? Ah, son de los más. ¿Sabes, gente? Me chupaba un poquito menos un huevo lo que me contaste. Chicos, nada, lo de que soy histórico del chat de Lucas. Claro. Y ahora te importa. Ahora me importa un poquitito más. Solo porque sé que puedo ir al mundial. Y vamos dos de esos 50 por sorteo. ¿Dos? ¿Cuándo es el sorteo? El sorteo se me escribe. ¿En vivo? Con este banco. Ah, ¿cuándo es la semana que viene? Casi agarró el teléfono. Se me escribe. ¿Y vos no hay chances de que te vayas, Toto? Sí, ya está. Sí, ya está. Pedile a Román. Sí, claro. Che, Román, ¿me llevas a Qatar? ¿De onda? Pará, igual, teniendo conciencia, viste muy pocos mundiales. El del 2014, el del 2018, el del 2010 en adelante. Hasta ahora, son los que me acuerdo. ¿Todo esto era el 2010? Me acuerdo que terminé llorando después de que íbamos afuera. Estuve 2 horas en casa, en el quincho, llorando en casa. Vale. 5 años. Duro. Difícil. Pero con 5 años. Pero te lo explicaban, no es que entendías. ¿Por qué perdimos? ¿Por qué perdimos? Yo llorando. Si tuvieras que llevar. Bien, te la pregunta, ¿eh? Perdón. Si tuvieras que llevar a un jugador de Tigre al mundial, uno que decís este, ¿a cuál llevas? ¿Va por cariño o va por jugar? ¿Por calidad? Sí. No, o Retegui o Colidio. O Rete y Bolivia. Ya tenemos el club. Nequi nos más. Nequi Fernández. Sí, pasa X al final. Dice que te acerques al Bill porque no se te escucha. Vale, con líder del Inter, o de Boca. Es de Boca igual, Y qué es así, a X puede ser. No leen que no se escucha. Bueno, decímelo bien, flaco. Pero no se escucha que ahí sí se escucha o no se escucha. ¿Qué es lo que no se escucha? ¡No nos escuchan! Déjame ver cómo está. Lo que pasa es que no. No, pero no estoy escuchando a Retegui. Yo también sacaría a Martínez por Retegui. Está bajo el. ¿A Lautaro? No, yo a Retegui lo llevaría al banco. Ah, no, está bajísimo el micrófono, ahí está, ahora sí. ¿Ahora sí se escucha? Está bajísimo el micrófono. Retegol. Sí se escuchan, bueno, no grites, por favor. Edad de la Colo ya. Bueno, pero pará. Ay, pará, esta es una sección de. Es una sección de mi Instagram. ¿Son graciosos? No. Es una sección de mi Instagram. ¿Cuántos años te parece que tengo de mi stream? Yo lo sé. No lo digas. ¿Cuántos años tengo? 23, 4. ¡Ay, te amo! Esa la tengo yo. Bueno, no los veo muy lejos.
¿Qué? ¿Estás diciendo vieja? No, pero claramente no tenemos la misma edad. ¿26? ¿26 tenés? ¿Cuándo tenés? Ay, me gusta que la gente arriesgue. ¿34 tiene? 43. No, ¿qué 43? 18 26, años de aporte jubilatorio. 28, tiene. 25. No, tengo 32. Gracias, chicos. 31, 25 años. 45, dos hijos. No parece, no parece. No parezco de 32. 25. Bona, tirá 18 y quedas bien, Bona. Tirá 18 y quedas bien, Bona. Pará, estás para, no, la chica, estás para la chica del PAMI. De, después pasás y te metemos en el grupo. Quiero, un poco quiero ver ese grupo de la chica del PAMI. Igual para mí no son tipo señoras grandes, sino como que es el grupo de ellas se llama las chicas del PAMI. 18, mami. Está bien, salgamos. Es atrevido, sacamos una cita. Es atrevido. Igual no, todas tus amigas tienen 17. No, Bona tiene 19. Salgamos, Bona. No, ya está. Ya está. Se armó. Te voy a mostrar a Bona, te voy a mostrar a Bona. Está bueno, por lo menos. Te voy a mostrar a Bona. Está bueno, Bona, porque voy a... yo no sé mentir con la cara. O sea, eso. No me muestres a alguien que no me va a gustar. 22 tengo, no me siento, bueno, amigo. No, pero Bona es un chico que... no te conquista con la cara. Es muy gracioso. Muy chamucero. ¿Qué forma de decirle feo a alguien, vos? Si decís que era feo, era feo. No le dije feo, no le dije feo. Para mí es fachero. Pero no te contiste, no, su fuerte no es la cara, es la, el chamullo, es la, no, la sino, risa. Sino decir, es lindo, pero es más gracioso que lindo también. Claro, su pará, fuerte. ¿Se entendió mal? ¿Para qué voy de nuevo? Porque no, para mí es fachero. No le dije feo, para mí es fachero. Tiene altos ojazos encima. Tiene altos ojos, Bona. Para, ¿cómo dijiste? ¿Cómo dijo? Su fuerte no es la cara. Sí. No, no. Es espectacular. Arruinó, no, no. Que su fuerte. Nada. Su fuerte. Capaz a mí me escapa, es subjetivo. Pero no, su fuerte es el. No estoy diciendo que es feo, pero su mejor fuerte es la risa porque es el pibe más gracioso que conocí en mi vida. El pibe más gracioso que conocí en mi vida. Más que cualquiera que te imagines. Ok. Me decís Luquita Rodríguez y es pollo al lado. Ojo de cielo, buen amigo, claro, exacto. O sea, es más gracioso que Luquita Rodríguez. Sí, al 100%. Ah, no es feo. Y yo te estoy diciendo eso, la concha de tu madre. Vos sos la que me hace quedar mal. Al revés, el pibe es muy gracioso. Ah, bueno, está bien. Si lo ves desde ese lado, sí. El pibe no es, de... es, la no es lo primero que dijiste. Ves, este soy yo con él, mira. Ah. En la cancha de Tigre. Pero... ¿por qué ustedes los...? Pará, te puedo hacer una pregunta que esto sí me reinteresa. Sí, obvio. ¿Por qué la gente que tiene menos de 18 tiene 3, 4 fotos en el feed? ¿Cuál es la explicación? Yo tengo 3, 4 fotos en el feed. Sí, ¿por qué? El... ¿pero por qué hacen eso? No, yo tengo, o sea, varias. ¿No es que no tenías foto de antes vos? Yo tengo varias. Pero porque lo voy actualizando. No me gusta tener fotos viejas. Ya no soy esa persona. Cambié y muchísimo. ¿Lo archivás? Lo archivo. Tengo fotos, pero jugando, mirá. Pero es como que todos hacen lo mismo. Te voy a mostrar mi archivo. Sí, Bona, quiero que vengas a hacer Twitch conmigo. Bona, venimos los dos. Sí. Y hacemos, yo hago las preguntas y ustedes se responden entre ustedes. ¿Qué te gusta del otro? Ay, me re gusta, ¿lo podemos hacer? Lo podemos hacer. ¿O no? ¿Vos sumás, Bona? Remontada épica. Toto, mostrale y G, que también tengo 22. Haceme de Cupido. Ah, te están pidiendo todos que presenten. No, yo no soy Cupido, loco, no. No se confunde. Bona, ¿venís o no venís? Además, mi corazón es de Bona en este momento. ¡Corta, muchacho! ¡Corta! ¡Corta! Si le da, estoy. ¿Te da? Tenés 19, boludo. Tengo 32. La edad es un número, boludo. Aquí está. Bueno, invitamos a salir. ¡Vamos! ¡Vamos! Conseguido, pa. Te pertenezco, Colo. Respondele a eso. Bueno, vamos a tomar una birra. Pará, vamos a tomar una birra. Vamos a tomar una birra. Vamos los tres. Yo les hago de intermediario un ratito. Ya, el viernes está periodista. Venite con Bona y viene Mike. Listo, Bona. Pará, pero es alto. Si no es alto. Viernes es mañana. ¿Sí? ¿Mañana qué hora? 9:30. Yo tengo una reunión a las 8 por acá. Creo que hago tiempo. Bona, Bona, escúchame, buen amigo, escúchame nuestra oportunidad. Tapate los oídos. Pero los oídos. Pero voy a escuchar. Escúchame, buen amigo, nuestra oportunidad. Por favor, te lo pido, hermano. Tenés que venir. Por favor, te lo pido. Vos, Luca, también, si querés venir, trae la bala y nos acabamos de recibir todo. Pero por favor, te lo pido. Listo, tapate. Bueno, se terminó el momento este. Vamos un poco, sigamos un poco y después ya. Porque estamos pelotudeando. Bueno, igual está bien. Escúchame. Ah, ¿qué onda? Pará, eso te quería mostrar, que tengo esta foto. ¿Qué onda, Maslatón? ¿Cómo te cae vos que estás mucho en Twitter? ¿Para qué muestras? Ese es el día que lo iba a conocer y me quedé dormido. ¿Qué onda, Maslatón, que estás mucho en Twitter y...? Pará. Mañana venimos con Bona y con Mai venimos. ¿Listo? ¿Es acá también? Sí. Listo, mañana venimos. Maslatón... ¿Pueden venir menores de edad? Es muy. Le regaló a un amigo el sub. ¿Qué dice? Que Pijarrap le regaló una suba a Bona. Bien.
entiendo nada. Escúchame. Nada, le tiró guita, te tiró guita a vos y le dio la recompensa a Bona. Como que... ¿Cómo es? O sea, él... Ay, soy re viejo. Una sub vale 5 o 3 dólares, no sé cuánto sale. Sí, pero nos dio a nosotros. Y les dio esa guita a ustedes. Sí. Y ahora, bueno, con esa guita tiene las recompensas de sub, que las tiene para él, pero no las compró él, porque él no tiene plata. Entonces no las pagó él, las pagó el amigo. Excelente, gracias. O sea, no el amigo. Tengo que agradecer, sí, gracias. Te gracias. Están tirando 5 dólares. Gracias. Claro, ¿cómo no vas a agradecer? 5 dólares es un montón, chicos. Ey, yo quiero ir a esa cita, dice Lula. No, cada basta, chicos, es una cita que vamos a tener Bona y yo. Ey, yo. ¿Pueden streamear la cita? Me sirve. Por favor. Sería muy gracioso. Y arrancamos una historia de amor acá. Pasa que me da miedo. No, ¿qué historia de amor? Tiene 19 años. La edad, los números son edad y la edad son números. ¿Qué tanto? Pará, ¿me escuchás? ¿Me contás lo de Maslatón? Nada, siento que es recontra carismático. Fui un cago de risa. Un cago de ¿Los risa. ¿Los fabricás en Twitter o no podés? Nico, pero ese soy yo. ¿Eh? ¿Lo qué? ¿Los no, no puedo, no puedo. No, puedo. No puedo. Pero le fabiaría, sobre todo los graciosos. Los que son graciosos se los fabiaría. Además, ahora que se peleó con Milei, como... Eso yo no lo puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Cómo que? Y pero Milei dijo atroz. O sea, como que siempre los dijo atrocidades. Como de, claro, siempre, pero como que se fue de mambo, boludo. Empezó a decir que, bueno, más allá de que no le cabe que se esté juntando con Larreta y con todos juntos por el cambio, como que también empezó a decir que vender niños, vender órganos. Y eso es una banda. Como que se pasó un par de países. Eso es una banda, pero bueno. Me gusta el stream de la cita. Bueno, ya está, ya pinchó la cita, por ya favor, está. Basta. Ya pasó el chiste, ya lo quemamos. Bueno, para. Pero mañana venimos. Puedes elegir entre un juego. Mañana venimos, sí. Listo. Puedes elegir entre un juego o preguntas random. Hacemos las dos. Bueno. Este juego te tenés que comprometer mucho. Es la segunda vez que lo hago. Espero que salga muy bien. Todo depende de vos. No tengo ningún problema. Bueno, viste que este año salió una noticia que cada 60 días cambió un ministro. De hecho, bueno, tu papá es parte de... O sea, ¿sí sé todos los ministros? ¿Cómo? ¿Sí sé todos los ministros? ¿Me vas a preguntar? Claro, es un examen de álgebra. Desde ya te digo que no. No, boludo, pará, escuchá. Cada 60 días cambió un ministro. ¿Sí? Ok. Entonces, mi juego es que me tenés que decir famosos que podrían ocupar estos ministerios. ¿Famosos? Ok, banco, dale. Vamos. Ministerio de Cultura. Sé que es. Ministerio de Cultura. Que se te venga. Puede ser un familiar. Es que Moria la quiero. Pues, Moria se me vino a la cabeza, pero Moria la estoy bancando para ver en cuál queda mejor. Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura. Román. Román marcó mucho la cultura del fútbol en Argentina. Pero te quedás sin. O sea, mirá que hay otros ministerios. Ah, me quedo sin el de deporte. Elegante me gustó. Vamos a decir elegante. Ay, ponemos un tema de elegante. Escúchame, de transporte. De transporte. Liz Italiani. Justifica eso, venía a justificar eso. No, yo no dije nada. Bueno, de transporte. Chano, Pablito. De transporte, Pablito. Lescano, Neopistea, muy buena. Es muy buena Neopistea. Scaloni, también. Por un chiste de Scaloni. Uy, se recopó la gente. De economía. Bueno. Famoso igual. O sea, ya sé que está tu papá. De economía. Alguien que haga muy bien las cuentas, puede ayudar a la gente del chat. Milei no. Bueno, vamos a poner Maslatón. ¿Maslatón? Vamos a poner Maslatón. El profesor de la Casa de Papel, Luciana Salazar, es muy buena. Es buena. Pará. De educación. Ahí va elegante con lo del abecedario. De educación. Bona, con 1.000 pesos te aguanto una semana. Puede ser amigo mío. Sí. De educación. Y de educación pipo, sí, gorosito. Okay. De educación pipo, le enseñé a esos muertos que tenían en 2019 no hacían un golazo, campeón. De turismo.
Alguien que haya viajado. Guandanara Economía es muy bueno. Alguien que haya viajado sí, mucho. Igual de Pineda. No, Marley. Marley, muy bueno. Viajó bueno, por todo lado. El otro día vino Vicky Garabali y le pregunté y me dijo que Marley no, porque como que ya está, ya viajó un montón y hay que darle paso a otra persona que viaja. ¿Alguien que no viajó nunca te lo pone entonces? Ah, mira, no. Bueno, voy a poner a mi amigo Paqui, que metió mucho viaje este año. De repente, el tipo no viajaba nunca, de repente este año metió como 4 viajes. Vamos a meter a Paqui. Perfecto, Paqui. ¿De turismo? A Mirko, también, a Mirko. Hago como un doble. ¿De turismo? Ya le dije. De turismo, Mirko y Paqui. ¿De deporte? Y ahí sí, normal. Y la última. Presidente. ¿Presidente de la Nación? Podés elegir al que quieras. Y se tranza, pone Paqui. Presidente de la Nación. Y lo ponemos al gordo. Así, no, así una vez se le cumple el sueño, si no lo van a votar nunca. Lo ponemos al gordo. No lo van a votar nunca. No, lo ponemos a Moria, A Moria y a Sergio. No, a Sergio Tomás. No, al gordo y a Moria de vice. Me gustó. Me gusta esa fórmula. Me gustó. Bueno, listo. Pasaste muy bien este juego. Joder, Olivos, si nos vimos. Pasaste muy bien este juego. ¿Cuánto llevamos? ¿Una hora de stream? ¿Cuánto vamos de stream? Nos pasaron un montón de cosas en todo este tiempo. Estoy como jugando. ¿Te molesta? Te puedes poner la gorra de todo negativo y eso a nosotros nos sirve un montón, nos revaloriza un montón la marca. Me quedan muy malas gorras, me la pondría si no. Para atrás, ponete. Y no se ve la cosa. Bueno, ponela para adelante un segundo. Foto. No te queda mal la gorra, boludo. Ahí estamos. Joder, Olivos, banco. Banco. Más a Moria me parece espectacular. O sea, real. Hazlo, Toto. Bueno, pará, lo último, traje un par de preguntas muy random. Sí. Para hacerte. ¿Por qué tenía otras cosas escritas y. Ah, porque están acá. Bien. Más a Moria, el único meme bueno. Hay joda y voto. Moria la Nación, Tomás a Tigre. Okay, me gustó. Ah, pará, antes de todo esto, está como un poco desordenado todo. Pero antes de todo esto, queremos que le hagas un poco la competencia a tu papá. Y veamos si podés tirar la botella con la mente. Bueno, vamos a probar. No sé si me va a salir. Para ver si sos un verdadero masa. O sea, esto es para corroborar. Este momento, chicos, es muy importante. Si hay alguien que no está acá. Si hay alguien que no está acá, llamen a la gente porque este momento es muy importante. Es el momento en que vemos si es un verdadero masa. Me estás poniendo presión, ¿eh? Y bueno, está bien. Me estás poniendo presión. Así como... Todo, recréalo. ¿Tenés superpoderes? ¿Estás concentrado? ¡Ah! ¡Ah! Felicítame. Te felicito, sos un verdadero. Acá, masa, por acá corre. Por nunca acá. Lo dudé. Por acá. Siempre pensé que ibas a poder. Ya lo estoy grabando, madre. Esto hay que viralizarlo. Y sí. Por acá, por las venas. No, ese no lo vimos el video de la botella. ¿Lo vimos el video de la botella? Ya me olvidé todo lo que hicimos. No. Está bueno el video de la botella. Lo que dijiste medio. La fuerza está contigo. Pero porque vos no querés revelar cómo fue la secuencia. Es que ayer me tiró Juan que ya se reveló y me reveló. Porque yo pensé que lo íbamos a revelar en algún... Pero porque se lo contó Diego Iglesias. ¿Vos no viste ese corte donde se lo cuenta Diego Iglesias? No, no lo había visto y me dolió. Claro, él se lo muestra a Diego. Me dolió. Y ahí cuenta todo. A ver, vamos a buscar. ¿Se puede ver? Ya estoy como, poné YouTube. Pero poné... Bah. Ahí tenés el teclado. Te estás equivocando. Porque creo que es... Que no lo vamos a ay, toqué el micrófono. Ay. Hay uno que tiene YouTube, pues este. Ahí está. Pone masa Diego Iglesias botella. Y ahí está. Pero igual puede contar otras cosas también. Ay, qué pelotudo. Ay, no. Masa. No puedo escribir. Gran momento. ¿Esto? La ye picada. No, chicos, me re equivoqué. Yo no sabía que... Masa Diego Iglesias. ¿No está ahí? El que... Botella. ¿Pusiste botella? Ah, auto. Botella.
No. Ahí está. Ese, políticos en el recreo. Ah, pero vamos a ver de verdad. La parte. 18 diputados sin loguearse. Ah, pará que se movió. 19 puede ser. Pará, pará, pará. Estamos resolviendo. Pásenla, ay, no la vi. Ahí la estamos por ver. Mira vos, se huyó esto. ¿Qué? No, porque claro, hay que cambiar esto de nuevo. O sea, eso son... Ahora sí queremos ver el bebedor. Sí, ahora sí quieren ver el bebedor. Sí. Está el clic izquierdo puesto. Ahora quieren ver el navegador, el cual no querían ver antes. ¿Qué? Bueno, no putees tampoco, che. No, 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 que no voy a putear. Ahí se huyó. No, se tildó el OBS. ¿Se tildó el OBS? Se tildó el OBS. Uy, no. No toquemos. Vamos a hacerlo respirar. Voy a soñar con ese video. Vamos a dejarlo. Me parece mucho. Está tildándose. Ay, lo ves. Hola, 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 hola. Hola. Bueno, lo que extrañaba tu voz es Paca, jajaja, volvé a Twitter. Es Paca, es el de las pituzas y manadas en el pelo. Martín. ¿Qué vas a hacer cuando te quieres? Mañi, ¿ya lo resolviste? No puedo creer que le enseñé al hijo lo de la botella y a nosotros. No, qué feo, che, que nos enseña todo. Boludo, no. Bueno, hacemos preguntas. No, ¿podemos seguir? Sí, a ver, que la gente... Sí. A ver. Hacían un toque así, a ver, un toque así. Bueno. Ahí, para ahí la gente nos está viendo. Uy, ¿nos está viendo ahí? Sí, se ve, se ve. ¿Se ve y se escucha bien? ¿Quedaremos con eso de fondo? Sí, se escucha. Bueno. Igual no me gusta, no me parece mal. Sí, lindo fondo, lindo fondo. Lindo fondo. Pará, ¿puedes? Está mirando tu padre. Me está mirando derecho el hijo de puta. Háblale a tu padre en vivo. ¿Para qué? Este, ¿sí? Papá se... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Está! Listo, 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 ya está, ya está. ¿Vos ya lo sabes resolver? Ya está, listo. Listo, listo, murió, listo. No movemos nada más, no miramos nada. Se puede. Ah, ¿no podemos mirar más nada? Se puede, si quieren verlo, se puede. Pará, es que creo que es... ¿Cuál es el, de... el que teníamos puesto? Tenés que ir a reacción. ¿A cuál? A reacción. ¿Eh? Escena, escena, escena. Permiso. Acá. Sí. 18 diputados sin loguearse. 19, pues se paró y se sentó la diputada Camaña. Lo corro a ver. Diputado Negri. Ah, nada. Silencio. No me la hagas difícil, les pido silencio, por favor. Inclusión de un segundo párrafo en el artículo quinto. Se va a escuchar el otro, ¿verdad? Sí, muchas. ¿Sabes streamear? Boludo, ¿por qué no streameas? Posta, boludo. Ahí está. Y esto ponemos así, ahí está. Perfecto. ¿Sabes todas estas cosas? Bueno, es que lo aprendí. ¿Vas a empezar a streamear? Lo aprendí porque un amigo me pidió ayuda una vez para streamear y arrancar. Y pero eso. Alguna, decime la verdad. Aprendí a usar Photoshop, aprendí a usar. Bien. Útil. After, ¿cómo se llama? After Effects. After Effects. Y Premiere, editas en Premiere. También Premiere. Aprendí a usar todo eso y ahora le perdí la mano, pero qué sé yo. Pero siempre para, escucha, decime la verdad. ¿Alguna vez, aunque no esté subido o no haya quedado, probaste tipo aprender en...? No, nada. No. Nunca. Nunca, 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 nunca. ¿Y tú tenés amigos que streamean y que sí vas y te sumás al...? Sí, eso sí, jugué alguna vez también al CS o al Valorant, hablé en vivo con amigos así en Discord. ¿No es eso, boludo? Si sabés jugar a cosas, como que es mucho no, más no, soy malísimo encima, soy el peor pero jugador. Pero como que a mí me dicen menos por el FIFA, que es mejor jugar mal que jugar bien. Puede ser que haga risa a la gente y si vas a un muerto de hambre, pero igual. Pero bueno, pero vamos vos a ver. Querés, ¿vos querés quedar bien? No. Esta es la parte que cuenta la anécdota, pero me parece que es todo el yo. Caminar entre las piedras hasta sentir el temblor. No, pero le subí bien el volumen, se escucha como el hijo de taladra. En mis piernas a veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Aparte, ¿sabes cómo estoy? ¿Sabes cómo te das cuenta? Fíjate, ahora acá. Fíjate que hay uno que hace como que a veces tengo demo. Fíjate. A veces vergüenza.
te vas a dar cuenta por el agudito. A veces tengo temor, lo sé. A veces vergüenza. Hay una grieta en mi corazón. Un planeta. Todo tuyo, Sergio. Con desilusión. Hay una grieta, hay desilusión. ¿Quién va a aparecer cuando pase el temblor? Massa. ¿Te gusta el karaoke? Me gusta mucho, sí. No, soy no, malo no, cantando, no. Pero me gusta cantar. Ah, bueno, soy malo cantando. Cantar, te alegra, claro, cuando no te enteraste que La Baña quería ser candidato y además sin paso, ¿escuchaste esta canción de fondo? ¿Sentiste que La Baña te durmió? No, por favor, es un tipo re valioso. Él estaba en tu equipo, vos no sabías que él iba a ser candidato. Pero está bien que la gente que trabaja en mi equipo. Sentiboso, lo te lo juro. Está bien en chicos que crecieron, que a lo mejor antes miraban la política como un campo de batalla y que hoy entienden que la política es... Esto, sí, esta. Esta, y esta es lo que te digo. Ah, esta es la de la llave. No voy a repetir. No lo repitas. Deconstruiste, Sergio. Ay, ¿qué toqué? No, abriste una pestaña. No, nada más. Ahí está. Lo que me cuesta. Esto. Porque todavía no lo cargué. No seas guacho que cargué Spotify, me volvieron loco con lo de Arjona. ¿Vos cantás de Arjona? ¿Quién? Señora, Gustavo. Y pisada de fuego al andar. Pero canto de Soda Stereo también, canto de... Tu figura ya no es de los 15. Pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de tu vida. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir por encima, que hay muchos muy esa grasa abdominal. Que los aeróbicos no saben quitar. Siguiendo a Sergio en YouTube, no sabía que este contenido era gratis. Pará, quiero que pongamos la de... Después puedes seguir cantando canciones de un tipo que cree que cuando las mujeres menstruan, de vez en mes, el cielo te roba un milagro. Nosotros hacemos con un grupo de amigos, mucho otro superhéroe, que es el de Thanos en la política argentina. Thanos en la política argentina es Macri hoy. ¿Quién sería Capitán América? Espero que la sociedad me vea a mí como el Capitán América. Para mí vos sos otro superhéroe, que es el Profesor X de X-Men. Mira, te voy a mostrar por qué. Ay, boludo, interpretáramos. Re, como que se readelantó y que serías otro superhéroe y ahora es super, como re loco eso. Uy. Que la costi... Te felicito. Después lo tengo que estudiar eso. Pero sí. Institución prevé algún tipo de prebenda. Para acá es tipo cómo pone los ojos. Claro. Tipo, es porque hace como ¿no así. Es como que está así. Hace como así, como que. Como porque que es como que él lo que hace siempre para escuchar a alguien y para que le quede lo que habla es como que cierra los ojos así, ¿viste? Como que diciendo, a ver qué carajo dice. Y se queda así. Y como que duda, se queda ahí, como escuchándote. Y es como que pegó todo, una casualidad de la vida. Pegó todo para que pase, es genial. ¿Sabes que el otro día descubrí una... Para, te voy a contar esto. El otro día descubrí una youtuber que hace todo un análisis de la ética y estética de los políticos y analiza a tu papá. Y en un momento dice que Massa, cuando aparece en público, saca los ojos más para afuera que en la vida real. Posta, ¿eh? Lo comprobé. Puede ser. Como que cuando está en una nota está más así y después como que hay fotos, no sé, de diputados de los así. Pasillos y... Sí, pero porque... No sé por qué. No, pero tú ves. Es por lo de que se mete droga y eso. Vamos a estar por qué. No. Interpretáramos que la...
¡Es mentira! ¡No nos escrachen por Infobae! ¡Es mentira! Constitución prevé algún tipo de prebenda para los ciudadanos. Hace mucho no lo veía, genial. Algún tipo de prebenda para los ciudadanos. ¿Sabes cómo es la verdadera historia? Ay, las carpetas y el agua, mitad de su apoyo, sí, en las carpetas, mitad en la banca. Y Graciela, cuando hablaba, iba golpeando con el antebrazo la carpeta. Y entonces todo veía que la botella le iba a caer en la espalda a Felipe y que estaba sin tapón. Que cayó el agua a Felipe. Esa es la parte que no se ve en el video. Fue un accidente, pero medio que lo disfrutaron un poco porque fue como una de puta. Bueno, y nada, ¿Alguna cosa más que me quieras mostrar que sea tipo tu video preferido de lo que sea? El otro día me pasó uno muy gracioso que era como... no me acuerdo, que era rarísimo. ¿De qué? ¿Pero de masa o de...? Mi viejo, como si fuera editado en una caricatura. No sé, rarísimo. No. Pero tu video preferido de... Eso te iba a preguntar, ¿tu video preferido de Moria o tu frase preferida de Moria? Uy, el Moria, el de ¿quién sos? Ese era buenísimo. Uso el GIF. Lo tengo por acá, mirá. A ver... ¿Pero cuál de quién sos? El que hace tipo... El que pone tipo la manito así, ¿viste? Tipo, Juario. Exactamente. Pongan los tags ahí. Tenemos los tags ahí. Pero buscar en Google. Vení. Es que no los encontré todos juntos. Los encontré como tema. Los... como... No sé qué. Tags ahí, corrientes, no sé qué. Este es genial. Ese es genial. Sí, escuché que le causa gracia. Más es impostado. Pero ves, ese es un tema. A ver, abrilo. Hola. 18 diputados sin loguearse. Soy Sergio Massa. 19, pues se paró y se sentó la diputada Camaño. Chaco, estás en Formosa. Estás en Jujuy. Estás en Catamarca. Estás en La Pampa. Estás en Santa Cruz. Estás esperando. Estás en... Cuando se da vuelta queda muy bien. Queda muy bien. Muy bien. No me la hagas difícil, les pido silencio, por favor. Inclusión de un segundo párrafo en el artículo quinto. Claro, algo así, algo lindo. Sí, muchas gracias. Bueno, me tengo que dar la palabra. Sí. Perdón. Con gusto le doy la palabra a la diputada Brauer, pero... Estás en el Río Negro, estás en la isla. Pero déjenme hacer mi parte del laburo. Y no hay... Se escuchan los dos. No me leyó en el WhatsApp, diputada del PLA. No, que lo... Y se volvió a buguear a veces, seguro que sea. Sí. Listo, perfecto. A ver. A ver ahora. Perdón, Estás ahí en Entre Ríos, estás ahí en Córdoba. Estás ahí en un rinconcito de Corrientes. Estás ahí en Tucumán. ¿Por qué en un rinconcito de Corrientes? Eso quiero saber. ¿Quién carajo le dijo que en un rinconcito? Porque tiene que tener como métrica los spots, boludo. Para mí es por eso. En Tucumán haciendo patria, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque es una provincia importante. Haciendo patria, dale, gordo. Porque le va tirando uno a cada provincia. No, si fíjate, mira. La refiende. En Catamarca, en Misiones, ahí te tira esas. Después acá. Antes. En Entre Ríos, ahí en Córdoba. Estás ahí en un rinconcito de Corrientes. Estás ahí en Tucumán haciendo patria. Estás haciendo patria. Estás haciendo patria. Haciendo patria. Estás en San Juan haciendo patria. Estás haciendo patria. Estás haciendo patria. Creo que es el spot publicitario de algún político que debe ser el primero, el más cringe, no, el segundo, el más pelotudo. Boludo, para mí el más cringe es el de la Rúa. ¿Cuál? Ay, ¿cómo es el de la Rúa? El que me gusta es el de... ¿Cuál? El de la Rúa. Ay, boludo. Puse stop en vez... Acá, spots Fernando de la Rúa. Ese. ¿El de Yo no quiero? No, el primero. ¿Dicen que soy aburrido? Dicen que soy aburrido. Ese es el más cringe para mí. A ver. Vamos a mirarlo. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se... ¿Cómo a Carlos? Sí. Y sí, sos bastante... Divierten aburrido mientras hay pobreza. ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? En España hace poco. Me estás pelotudeando. No, vamos a buscar eso. ¿A quién? ¿Pero cómo lo buscamos que le copiaron el spot de la Rúa? Pasalo. Claro, pasalo por el chat. No lo vamos a poder encontrar. Pongan el trap de masa. Bueno, ahora lo miramos. Bueno. ¿Cuál es el trap de masa?
No, no tengo ni idea por eso. Ahora lo miramos. Pero chicos, o sea, no, yo lo que quiero manden decir los es links, que está claro. O manden los links, pasa, o digan, no sé busquenlo si tendrán, así. No sé si tendrán puesto... Igual si buscas el trap de masa te aparece. No, pero es aburrido de verdad, si no lo pegas. Ah, okay. Bueno, a ver, vamos a mirar este. Para quienes se divierten con la impunidad, aburrido. ¿Es divertida la desigualdad de la justicia? Después, ¿es divertido que nos asalten y nos maten en las calles? Es claro, ¿qué te después da que de todo lo que... Esto no te da como... Qué sé yo, siento que es una... Pero, una puteada básica, busca la forma de tirarle mierda. Pero todo, como lúgubre... A mí lo que me gusta es este, mira. Vamos a poner la frontal. ¿De quién es el que más te gusta? No sé si es el que más me gusta. ¿Cuál es el spot que más cringe te da de los políticos? Porque Toto dice que el de Massa está ahí. Para mí no, boludo, ni en pedo me da cringe ese. Vos porque es tu papá. Ahí te mandó Franco algo. A mí, el de Moreno. Ah, este. Este es conocido, tiene dos partes encima, ¿ves? Tiene volumen 2 acá. ¿No lo viste? ¡Y pará, boludo! Porque es tu papá, no el mío. Yo no veo todo. A vos te llega, te lo mandan. Te astronauta Sergio Massa. Sergio Massa con herida, Sergio Massa. Sergio Massa, el pensamiento, Sergio Plaza. Sergio Massa, hola, bueno. Sergio Casa. Sergio Massa, modelando, Sergio Massa. Sergio Massa, cafecito, Sergio Taza. Sergio Massa, está caliente, Sergio Grasa. Sergio Massa, no se quita, Sergio Grasa. Massa, 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 la masa, massa, massa, la masa y la masa, massa, massa, la masa y la masa. ¿El mismo que hizo el de Nico del Caño? ¿El de Nico del Caño fumándose un caño? El mismo. A mí me estaba pensando en el de izquierda, pero no recuerdo cuál. Ese que más nos creen. ¡Ay, sí, el del baile! El que se pone a bailar, ¿cómo se llama? El del baile. No, el peor spot no es de campaña. El peor spot, de hecho, es el boludo, es un spot que a la vuelta es de Massa. El peor spot de todos es el del kirchnerismo. De la hermana viviendo en el Masa. Ay, no me lo acuerdo. ¿Cómo lo buscamos? El más cringe son los últimos de Randazzo, que lo llama volvió, la mamá. Volvió a mi novio. Ay, ¿cómo se llama, boludo? Ay, estoy jodiendo. Ah, corta, corta. No, está bien, me parece bien. Mira, ahí me sigue. Seguí jodiendo, yo te dejo. Escúchame, ¿cuál me querés mostrar? Se llama de los creadores del video Pío Pío. Ay, Pío Pío, sí. Se llama de los creadores del video Pío Pío. Era esa canción. ¡Ay, el que están cantando! ¡Sí! ¡Es genial! ¡No, ese es genial! ¿Cómo es que se llama? De los creadores del video Pío Pío, pone. ¿Puedo ir a hacer piso un segundo? ¿Puedo ir al baño? Sí, obvio. Te voy a decir que no. No, y voy a pedir que hacerme otro hotel. Me hace. No. Sí, acá, mi niña bonita, de los creadores del Pío Pío. Es buenísimo. Espectacular. Este... La porque sí, obvio, yo bueno. Me sé la canción de memoria, porque lo escuché tantas veces. Es genial. Y después el otro que me gusta. Está tan mal actuado. Ese es el más difícil. El otro que me gusta es el de. ¿Cómo se llama? El de los. El que está la mina. El que me da cringe, ese me da cringe, en serio. El de la chica, el de la izquierda, que está la chica bailando y todo eso. No, a mí no hay de izquierda de que el tipo todo de las cosas que se levantan. El de la Argentina también me daba cringe. Y de Margarita Torbizar también me da cringe. La de Margarita. El de los sudos es tremendo y es malo, ese es el tema. No, igual este es el mejor de todos, no sé si lo tenés ahí. Para... ¿Estás con cámara aquí para estar? Sí, estoy con coso. Ok, puedo ponerme acá. Es genial. Este es espectacular. Este es... Mirá, pero es que, pará. El abuelo lo quería botar a Massa. Claro. Y le dice, no, mirá, ¿cómo vas? Marita, claro. Ese es genial. Es que pará, tengo que admitir, es un gran spot publicitario. No, mirá, es el peor spot, está muy mal. No, es el es un gran. No sabes, son analfabetos. Ah, sí. Son analfabetas. Es gente analfabeta. Que no sabe nada de comunicación. El mejor video es el del propio Massa cantando no. Bueno, tengo que conseguir ese un video del gordo cantando no. Ese pasa nada. Ese video existió cuando estaba yendo al búnker. Claro. Pero tengo que grabar uno ahora que esté en un método y que esté. Maya, ¿puedes hacer pi más rápido? Te vamos a poner una. ¿Cómo se llama lo que se le pone en la cara? Un pañal. No, un baño químico. No, cuando estás en la hospitalizada y te ponen ahí para atrás, no me acuerdo, te pachan ya más. Malena llorando desde tiempos remotos de la vida, Sergio también. Este fue lo mejor que hubo. Boca, Sergio Massa y un maga necesario, este maga 10. A ver, pará, ¿ya lo vieron sin mí? No, te esperamos, por favor, yo quiero dar tu vuelta. A ver, vení.
Pero yo tenés... Lo sé de memoria. Ah, ok. ¿Cuál está? Me lo... Ah, lo sé de memoria. Este es espectacular. Decilo. Decí lo que ibas a decir. ¿Qué? Decí. ¿Qué iba a decir? Yo sé lo que ibas a decir. Hola, ¿cómo estás? En el exterior. Acá estoy, en Madrid, sirviendo jamón. Sirviendo jamón. No sabes cómo está la crisis mundial. Un garrón en abril, vuelvo para allá. Vuelvo para allá. Hermana querida, mi dulce princesa. Extraño a la Bu y sus milanesas. Es que no sabía que vi en su muro. Votó al masismo en el cuarto oscuro. Está descargando Laura Fernanda. Agua es peronista desde la infancia. Está confundido, tenele paciencia. Por favor, llama. No, es en contra. Que a vos no te cuesta. Hay que bajo. Todo tranquilo, con ingeniería. Tomaba un café para darme energía. Qué orgullo, querida, esto es por lograrlo. Alguien me dijo, tu voto ha cambiado. Esa fue tu hermana, qué chuma la enana. No sé por qué opina viviendo en España. No seas gruñón. Él es de cartón. Yo lo vi acordar con Dualde y el Pro. Con Dualde y el Pro. ¿Qué decís? ¿Inventás? Promete algo nuevo. No es así, junto a él está Barrio Nuevo. Pero por favor. Pero por favor. Mira bien la lista de sus candidatos. Son todos amigos de los tarifazos. Yo son los mismos que a los jubilados. El 13% le recortaron. Confrontativo. Pero no tiene algo de favor, algo así. Tiene las patotas de Rico y Carino. Gana, se sabe, no queda más dudas. Congelan los sueldos y luego devalúan. Masa fue el medio la jubilación. El indio no fue él, Néstor la logró la jubilación. La verdad que me da mucha risa. Néstor nos la dio. A mí me da mucha risa. Mi Clarín habla bien. Eso. Clarín hablando bien de mi viejo. No, cuando salió, nosotros éramos termos cucas, y nos reíamos de lo malo que era. No podíamos creerlo, lo sabíamos de memoria, lo cantábamos como si fuera una canción hinchada. Porque, bueno. ¿Pero esto que es 2013? Eso, 2013. Sí, 2013. Que después mi viejo gana el 80%. Eso es Kirchnerlandia total. ¿Sí? 2013 y después mi viejo les pasó con un trapo, boludo. Fue increíble. Mira que era el spot. ¿Cómo si hacían ese spot? Imagínate todo lo demás que hacían. Mi viejo con Martínez Orralde era, ¿o no? Sí, sí, claro, fue esa elección. 70%, creo, no sé, le rompió el tubo. Entre ellos dos, entre ellos dos le saca 70-30, no la de todos. No, sí, miren, sí. Este, pará, pasaron un montón. Rappi pasó y Fede arriba habían pasado también, uno. Sí. A ver, pero... Franco, pará. Ahí Rappi pasó otro, pero... ¡Puje! Lo conozco. Y Fede había pasado otro. Igual te ay, no. Es el interior, ¿no? Solo tienes que votar. Dale, Walter. Walter.
intendente de 2015. ¿De dónde es este tipo? Y no sé, pero tenía tipo una montaña atrás, sí, así que... debe ser por ahí, qué sé yo. ¿Qué va a pasar? A ver esto. ¡No los voy a defraudar! Ya está por salir. La voy a poner, Mauricio. ¡Tiene otro! A este lo voy a llamar Danielito. ¡Hijos míos! ¡Papá! Scioli y Macri son hijos de Menem. Es que... hacen este tipo de cosas, la izquierda. Hace este tipo de cosas. Es muy fuerte. ¿Lo vamos a ver de nuevo? ¡Puje! ¡Puje! ¡No los voy a defraudar! Ya está por salir. Le voy a poner, Mauricio. ¡Tiene otro! A este lo voy a llamar, Danielito. A mí lo que me preocupa es saber cómo hicieron para que esas dos personas salgan de ahí. No tiene sentido. ¡Qué asco! ¡Hijos míos! ¡Papá! Scioli y Macri son hijos de Menem. Elegí una nueva izquierda. Para estar en octubre, ahora necesitamos 500.000 votos. Alejandro Bodar, presidente. Vilma Ripoll, vice. MST, nueva izquierda. Lista 134. Unidad A. No, para mí, o sea, para mí como lo hacen, es que... Este lo voy a llamar, Daniel. Vení, boludo. Para mí lo que hacen... Yo no quiero estar mal. Me quiero ir a casa. Bueno, ya te vas, ya cerramos, ya no, cerramos. No sé qué acabo de ver. A ver, están pasando más, están pasando. Ahí pasa. Para mí es como que está la silla, o sea, como que... Y que adentro... No, porque ves, acá está hueco. Debe ser la pared. Claro. Debe ser la pared, algo, no sé. Pero además es un chabón pared. Ah, claro. Estaban diciendo eso. Sí. Ritmo de elegante. Roque Caggiano, concejal. No, yo este no lo puedo putear a este. No, vamos a ver, somos catadores de pots. Roque. No jodeo. No lo vamos a putear. Caja no concel. Sí, lo vamos a putear porque ya escuché elegante, ¿entendés? Jal. Para José sepa juventud y trabajo por mucha más cultura y cambios en los barrios. Digi conducción, sion, sion, en el frente de todo, 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 todo. To. Y vota toque roque, con Caggiano seguimos en bloque. Pa' que todos los barrios lo voten. Esta lista que no tiene compe. Este 2021, Roque Caggiano concejal. Digi conducción, con Alberto, Cristina y Axel. Vota frente de todos. ¿No te gustó? Lo cambiamos. ¿Qué le querés cambiar? ¿No te gustó? Este año. Ay, ay, ay. Igual esto como que toquemos algo. Ay, nos algo. Vuelve por vos, calma del gobernador. Con la Rioja en mi corazón. Este año vuelve por vos. Temas así hay un montón. De mi viejo tenemos uno. ¿Cuál? El de Masa Zamora, mira. Ya tengo uno. Me lo sabía de memoria. Pará, ahora pones ese, pero después podemos poner el de Kicillof, Flow. No, a mí me gusta el de Axel Gobernador, la provincia. No. Axel Gobernador. ¿Cómo es? Poné Kicillof, Flow. Pero no sé si tiene video, pero seguro que tiene. Ese lo escuchalo. Y después quiero ponerle Axel Gobernador. Este es buenísimo. A ver. Este es buenísimo. Este es el de Axel. Vamos con esperanza. Qué alegría que nos da. Que Buenos Aires se ponga en marcha. No podemos esperar y ya cantamos. Axel Gobernador. Axel Gobernador. Y esto, me acuerdo perfecto. El día que gana Axel, se pusieron a cantarlo arriba jodiendo, tipo en el... En el búnker, en la zona donde están, viste, los políticos antes de salir, empezaron a cantarlo y yo no me podía parar de reír. Y empecé a cantarlo yo también y nos pusimos a cantar todos. ¡Axel Gobernador! Imagínate a Axel cantando este tema. Es una sí, cosa de loco. ¡Ay! ¿Qué toqué? No. Pará, pero quiero que escuches el otro. Ese me re gustó. Qué lástima que no sé qué carajo va a pasar en este país. No sé para dónde va. No. No sé quién votar. Ah, bueno, sí. Sé que hay uno que se llama Axel. Yo me llamo Axel. Así que esto va con mucho amor. De Axel para Axel. Es tipo... Ok, paso. Ok,
Ok, me dicen Mauricio porque ando fuera de servicio. Tengo muchos vicios y me sale mal mi único oficio. Edificio que aparece, edificio privatizado. También me dicen Piti porque vivo intoxicado. No me dicen Argentina porque no estoy endeudado. No me dicen mina de oro, dio el amarillo y el dorado. No soy pro, soy amateur, soy el novato más amado. Llevo el nombre y el estilo del famoso diputado. El nene con su danonino. Voldemort y Menem son sinónimos. Podés sumarlo a Macri porque son lo mismo. Vos ves una grieta, yo veo un abismo. Ey, kiss the love flow, kiss the love flow. Ey, kiss the love flow, kiss the love flow. Kiss the love flow, kiss the love flow. Ey, kiss the love. Okay, okay, kiss the love flow. Sí. ¿Lo conocemos? Sí. ¿Qué hago uno de masa? Sí. ¿Qué hago uno de masa? Si, no, sé, no sé si verá esto, pero ¿qué hago uno de masa? Consigamos que haga uno de más y se lo muestro al gordo. Lo hizo en... ¿Axel Fitz? Sí. ¿Axel Fitz? Capo. Consigamos que haga uno de más, por favor. ¿Escuchaste el de Kiss the Love Flow? Que había salido que previo, un poquito antes de las PASO. ¿Pero antes de las PASO o entre las PASO y las generales? Julio ha sido. Que fue, yo me acuerdo, laburaba en Crónica y fue tipo, wow, como que estábamos todos... Justo buena mandó, el domingo hay cita. El domingo es trimeo. Bueno, uno más y vamos cerrando. El de Masa Zamora es buenísimo. Masa Zamora. Y muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. Ay, me recostó poner canción. Acá, este. Este es buenísimo, este es buenísimo. Este me. La 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 la. Yo no caigo en eso. Yo no caigo en que mi viejo estuvo postulado para presidente. Pero no te lo imaginas. Me parece presidente. Un montón. No, o sea, no te imaginas esas cosas. Ni en pedo me lo imagino como presidente. Ni en pedo te lo imaginas como presidente. Pero puede pasar. No existe. O sea, está la posibilidad de que pase. Sí, pero no te imaginas esas cosas. No me imagino entrando a la Quinta de Olivos con toda mi ropa y mis cosas. No existe. Vale, amigo. Bueno, igual tenés 18, puedes vivir en otro lado. Está aislado, vive en otro lado. Bueno, es una forma de decir. Ah, bueno, está bien, perdón. Yo podría quedarme en mi casa. Se explica más. ¿Pero no vivirías en Olivos? ¿No te da curiosidad vivir en Olivos? O sea, iría los fines de semana. Hace joda. Mal, boludo. Ya estoy. Un presito antes de salir. Yo banco. Un VIP ahí para los pibes. Uy, yo banco. Más a 2027. Más a 3000. Y o sea. ¿Y quién te gustaría? Yo sé que no. Es como que está muy lejos. ¿Que sea el próximo presidente o el vice? No, que sea el vice. Y así yo, por cariño, por conocerlo, por... Yo quiero repetir la fórmula más a Gustavo Sáenz. Para mí Gustavo, pero un gran político, encima lo quiero un montón. Yo me gustaría que repitan la fórmula más a Gustavo Sáenz. Más a Moria, sí. Más a Moria también. Más a Moria bancaría. ¿Y qué presentimiento tenés que puede pasar el año que viene? Para mí está en la cuerda de decir, bueno, si hoy nos va bien y ahora en esta época nos va bien, lo que le toca ahora... Para mí el año que viene, si le va bien ahora y salva, entre comillas, porque él dice, no soy ningún salvador. El año que viene, fórmula que... Obviamente él va a elegir la mejor fórmula posible para él. Pero fórmula que él ordene, para mí tiene todas las ganas. No quiero decir va a ser presidente el año que viene si le va bien, porque puede no pasar. Porque no va todo dependiendo de si salva o no salva la economía. Por supuesto, Argentina, puede pasar un montón de cosas. Pero más allá de eso, me dicen por primero que... Se parece a Quevedo de la bici. No, me estás matando, boludo. No, amigo. Me estás asesinando. Hay algo. Sí, los pliegues de los codos tengo igual a Quevedo, hijo de remil puta. ¿Cómo que Quevedo? Tiene un aire. Ay, me estás matando. Ah, bueno, es feo, Quevedo, boludo. Tiene algo. Me estás matando. Quevedo. Perdón, es feo. Me estás matando. Pará, busquemos una foto de Quevedo. Pará, podemos poner el de. Así, con esta carita, te puede ser parecido a Quevedo, mira. Pará, poné visa. Para vos que me estás mirando ahí. Así, con esta carita, te parezco. A Quevedo. Para mí igual tenés lo mejor de tu mamá y de tu papá. ¿Cómo va a ser feo Quevedo? Tengo los ojos de mi vieja, los pómulos de mi viejo. Boludo, tenés los ojos de tu papá, me estás jodiendo. Vos sos pelotuda, mirá mis ojos. A ver, poné los ojos de tu mamá. Poné los dos. El color, la forma de mi viejo. Ah, bueno. El color es el de mi vieja. Ah, listo. Sí, mirá el color de mis ojos. Boludo, sos igual, o sea, de los ojos sos igual a Marcia. Pero tu viejo ya está como viejo, entonces como que... Se le caen, sí. Y se le van para adentro. ¿A qué ves? ¿Y la nariz de quién es? No, la nariz es de Sergio. Terrible nazo, no puede ser de otro. Malena tiene una linda nariz. ¿Y la forma de la cara? No, no es de... Para mí es de Martín. De mi tío Martín.
Es fachero tu tío Martín. Es como el vino igual. Mientras más viejo, mejor se pone. Yo se lo digo encima. Ahora se puso pelo, ahora está muy facherito. Bueno, no digas eso, la paz es que no quiere eso. Que se sepa. Bueno, mala suerte. Igual es notorio. Antes tenía las entradas acá atrás, tenía el pelo largo cuando jugaban y ni llovía. El pelo largo se te pega. Sí, que el quincho, la pileta, el patio, todo se ordenó ese. Yo con ese ni compro. Bueno, ¿y vos qué? Pero ¿quién es? ¿Para qué ponemos? ¿Vos tenés antecedentes de que te vas a quedar pelado? Esperemos que no. Esperemos que no. ¿Abuelo? No, el pato tiene pelo. El pato tiene pelo, pero también tiene terribles entradas. ¿Y tu abuelo paterno? Mirá la diferencia. Mirá las entradas acá que se notan. Y mirálas acá. No muestres esto. No. ¿Pero ves la diferencia? Está súper fachero el hijo de puta. Yo no sé cómo hacer. ¿Ves? Mirá, acá no era fachero. A ver. Acá no era fachero. Ustedes no lo pueden ver, pero yo... Acá no era fachero. ¿Qué se corte, boludo? Por eso, el pelo. En cambio, ahora... Es pero un cúmulo de facha. Lo estás asesinando en vivo. Siempre, yo lo amo. Ahí está bárbaro. Por eso, ahora es un... Una cosa, mirá. Mirá lo que es eso. Esos son los hijos. Ay, qué lindos que son sus hijos. Mirá lo que es eso. O sea, esos que son tus primos. Mis primitas son. Ay, no se puede agrandar, qué no baja. No se puede agrandar. Pero sí. Son mis primitas, esa es Simona y esa es Indira. Ay, qué lindo. Y este es Martín, que es muy fochero. ¿Esa es la esposa? Claro, esa es Noelia. Es linda también. Sí. Si mal no recuerdo, era modelo en su momento, no sé cómo es. Sí, sucede eso. ¿Qué dice eso? Con Moria no te metas porque te golpeo. ¿Con Moria? Porque Moria es pelada, dice. Es pelada, tiene pelo. ¿Sabes que no tengo ni idea? Nunca me fijé eso. ¿Pero siempre cae con un pelo distinto de las veces que la viste? No, siempre con el mismo. Ahora está. ¿Ves? Mira. ¿Ves? Acá, mirá dónde tiene la entrada. Ah. Difícil. ¿Ves dónde tiene la entrada? Difícil de remontar como para de repente tener el pelo como lo tiene ahora. Mirá dónde tiene pero la entrada. Tiene, no se le mirá cómo lo tiene ahora. Y un poco la entrada está, pero se ha puesto en otros se lados. Se la dejaron como para decir, loco, mirá, nosotros magia no hacemos, pero algo podemos arreglar. Igual es re joven para ser... Para ser 40 tiene. No parece de 40. Bueno, ahí tenés unos genes que guarda, cuídate. ¿Por qué? Porque se puso pelo. Bueno, pero yo tan malas... Ya tan... Bueno... La cola bueno, tiene... chau, Toto, ¿cómo la pasaste? La cola tiene bisexual vibes, ¿por qué? Puede ser, como que parezco bisexual. Pero ahora, ¿cómo que tiene 40 grados? Pensé que tenía 45, no, Sergio tiene 50. Es re joven igual, boludo. ¿Sergio? No, 50 años, un montón. Bueno, ya vivió la mitad de su vida. Si vive 100. Por eso mismo. ¿Tus abuelos están todos vivos? Por ahora sí, los cuatro. ¿Y cuál es el que más grande de todos tus abuelos? ¿Vos me el de Alfonso. El de, digo, el de Sergio, Alfonso. ¿Qué tiene? Y debe tener... ¿80? Más. ¿Más de 80? Sí, debe tener más de 80. Alta. Para tener 50 está bien, sí, obvio. Está gordo, está fuera de forma, le cuesta hablar, tiene espasmos mientras duerme. Le suena la rodilla cuando sube las escaleras, eso es buenísimo. Él, viste, viene a fijarse a ver si yo estoy dormido. Y no puede porque se escuchan las rodillas porque debe tener artritis, no sé qué carajo tiene. Por estar tanto sentado se escuchan las escaleras cuando sube. Es tipo... Es buenísimo. Todo en la cola tiene que conocer Madame Curie. Sí, amigo, que venga. No, Madame Curie es la... No importa. Okay. Después en privado te lo cuento porque... Es ministro de Economía Argentina. Que... Y sí, boludo, obvio. Tipo, está resolviendo problemas mucho más importantes que su artritis. Bueno... Podría resolver los dos, hacerse un ratito o algo, no sé. No, esa gente que es re workaholic nunca puede. Sí, eso es re verdad. Mi vieja ahora, por el problema de salud que tuvo que arrancar al gimnasio y todo eso, y le recuesta mantenerlo. Hace tipo un día sí, 7 no, 4 sí, 8 no, 2 sí, 3 no. ¿Que se compre un escalador para tu casa? No, compró. Pero no la usa. No. Pero bueno, eso sí. Bueno, chao, ¿cómo la pasaste? Genial. ¿En serio? Increíble. ¿Vas a volver un día? Cuando me invites. El domingo vuelvo. No, mañana vuelvo con Bona. Mañana vengo con Bonamico. Uy, siento que va a ser un recompromiso. ¿Querés dejarnos algún mensaje? ¿Para el futuro? ¿Cómo? Un mensaje que... Porque hay una pregunta que tengo de... Si te pudieras... Quiero cerrar con esa. Si te pudieras decir algo ahora, que lo vas a leer en 20 años, ¿qué te dirías? Anda a la cancha de Tigre. Qué pesada. No se me ocurre más nada.
Chao, nos vemos. Gracias por venir. Chao. Gracias a todos. Vamos.